Uno, dos, probando. Muy buenas noches. Buenas noches. Damos inicio a lo que va a ser el foro de la reorganización del espectro radioeléctrico y la necesidad de una nueva ley de radio y televisión. Saludamos a todos los invitados presentes y gracias por acompañarnos. Saludamos también a los panelistas invitados. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Catalina Montenegro Granados. Ella es doctora en educación, periodista, productora audiovisual, productora de radio y locutora. Es actualmente miembro de Red de Medios en Iniciativa de Comunicación Alternativa, representante de la Comisión de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública desde la perspectiva del Derecho a la Comunicación, CONARE. También contamos con la presencia del licenciado Sebastián Fournier Artavia. Él es licenciado en Producción Publicitaria de la Universidad Internacional de las Américas. Él trabaja en producción de radio en lo que es la Universidad Nacional Estatal a Distancia y ha tenido una trayectoria de 2 años en lo que es radio comercial. En el 2010 visitó el Ecuador para el foro de sintonía con los nuevos cambios tecnológicos de radio y en el 2011 realizó una pasantía en Malasia para analizar cómo funciona la radio de este país. También contamos con la presencia de Silvia Carbonell. Ella es directora de posgrado de comunicación de la Universidad de Costa Rica y del programa de libertad de expresión, derechos a la información y opinión pública. También tiene una experiencia en lo que es la universidad, en la Escuela de las Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Costa Rica y es miembro de la Comisión Industrial de Digitalización. Y por último y no menos importante, también contamos con la presencia de la licenciada Andrea Alvarado Vargas. Ella es licenciada en producción audiovisual, es docente de las Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, actualmente es fiscal de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas, es productora audiovisual del canal UCR, también tiene una trayectoria en comunicadora feminista, comunicación social, derecho a la comunicación y consultora en temas de comunicación. A continuación vamos a tener las palabras del director de carrera de periodismo, el máster Odis Bolandi Castro. Muy buenas tardes a todo el público presente, estudiantes, personal administrativo, docentes y a nuestros panelistas. Vamos a dar inicio a un tema muy trascendental que se va a escuchar en los próximos años, que va a ser la incorporación del formato digital. Ya hablamos de la incorporación en el 2018 de la digitalización de todo lo que es el espectro radioeléctrico. Empezamos con la televisión. Posteriormente habrá que analizar también la radio y lo más importante, una ley de radio que data de 1954, que no se adapta a las necesidades actuales y que requiere de una modificación. Ahí se tocarán temas trascendentales para todos nosotros, entre ellos la redistribución de las frecuencias, la condición actual que tienen muchas personas que tienen la concesión de esas frecuencias que son estatales, casi de carácter vitalicio. Va a darse la discusión cuál va a ser el tiempo necesario de la concesión y también de la redistribución de estas frecuencias. Para ello tenemos aquí el honor de tener por primera vez en la Universidad Internacional de las Américas representantes de universidades públicas, representante también del Colegio de Periodistas, en el cual involucra también la educación pública y privada y también todos los sectores que se están uniendo para discutir sobre este nuevo proyecto de ley de radio y televisión. Entonces, les damos la bienvenida a los participantes y posteriormente iniciaremos un foro de preguntas en los cuales el público asistente puede participar. Muchas gracias. Seguidamente vamos a iniciar con lo que es el foro con las palabras de Catalina Montenegro. Recordar a los invitados que tienen 20 minutos para exponer su posición con respecto al tema. Uno, dos, tres, tres, aquí. Ya que somos de radio y sabemos de micrófono. Me complace, ¿me escuchan ahora sí?
Ahora sí. Sí, sí. No cabe. Buenas noches, me complace profundamente estar aquí representando a la Universidad Estatal a Distancia, también a la Comisión Permanente Interuniversitaria de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública, en el reconocimiento del derecho humano a la comunicación del Consejo Nacional de Rectores. Nos encontramos en una coyuntura política relevante de cara a una nueva administración de gobierno, y además diferentes sectores, universidades, medios alternativos, consideramos que es muy importante el diálogo y los consensos en torno a un tema fundamental para la vida democrática de este país, que tiene que ver con el tema del derecho a la comunicación. De alguna manera estamos preocupados y preocupadas por la necesidad de la reserva del espectro para fines sociales, no solo comerciales. Estamos preocupados y preocupadas porque se respeten los principios de diversidad, de pluralismo, que exista una regulación que fortalezca la existencia de contenidos y producciones nacionales y que se fomente la coexistencia de una diversidad de medios, no solo comerciales, sino públicos, comunitarios, educativos, etcétera. Esta noche estamos aquí para compartir con ustedes algunas preocupaciones en torno a este tema y también algunas propuestas. Hemos dividido un poquito la mesa, yo me voy a referir específicamente al tema de legislación, porque nos interesa mucho que ustedes en este espacio puedan tener un panorama completo de cómo es la distribución y uso, de qué propuestas hay, de con qué tiene que ver el análisis de esta coyuntura. Partimos de que la comunicación es un derecho humano y que todos los seres humanos tenemos derecho a comunicarnos por todos los medios posibles y que este derecho además está interrelacionado con otros derechos que el Estado debe garantizar, otros derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información, la libertad de comunicación intercultural, plurinacional, la posibilidad de crear de medios de comunicación social, producir contenidos diversos, el derecho a la participación, a la educación, a la cultura, a la identidad también. En Costa Rica, desde 1969, se firma el Pacto de San José, que es la Convención Americana de Derechos Humanos. En este pacto hay un artículo, que es el artículo 13, que tiene que ver con la libertad de pensamiento y expresión, y Costa Rica se comprometió, firmando este pacto, a respetar este artículo que dice que no se puede restringir el derecho a la expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, de enseres y aparatos usados en la difusión de información y circulación de ideas e opiniones. Entre los postulados que tienen que ver con el derecho a la información y parte de las potestades, digamos, que tenemos todos y todas, tenemos la, digamos, el derecho a buscar y recibir información y también la potestad de las personas que tenemos de difundir información. Coherente con esta firma de estos artículos también es nuestra Constitución. Probando, ya ahora sí volvió. Estoy en mi noche de suerte. El artículo 121. Voy a hablar duro para no tratar. Dice el artículo 121. ¿Me oyen? Que las frecuencias de radio y televisión constituyen un bien de dominio público que debe ser administrado por el Estado. Esto lo dice la Constitución Política de nuestro país. Por lo tanto, la radiodifusión sonora y televisiva es una actividad de interés público que no debe responder nada. Sigo hablando duro. Habla así para que pueda con la radio.
que no debe responder únicamente a criterios comerciales. Como las frecuencias de radio y de televisión son un bien escaso y de altísimo valor, que son bienes que no se pueden ni vender y que son de interés público, no se pueden traspasar, la Constitución también establece que definitivamente no pueden salir del dominio del Estado, ¿verdad? Incluye también a los servicios inalámbricos. Estos bienes solo pueden ser administrados por la administración pública o por particulares de acuerdo con la ley y con, digamos, permisos que se otorgan por tiempo limitado, ¿verdad? Con condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa. Todo eso está en la Constitución Política. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque toda la ley debería legislar en función de lo que la Constitución y los pactos internacionales obligan al Estado, digamos, a legislar. Pero ¿cuál es el marco legal o el marco normativo que actualmente regula la radiodifusión? Y cabe destacar que este marco, que está compuesto por dos leyes, que es la ley que mencionaba el director de la carrera de periodismo, que es la ley 1754 de 1954, y la ley general de telecomunicaciones, que es del 2008. Estas dos leyes son como las leyes base. Hay una serie de leyes que tienen que ver con universidades públicas, con SINARTE, etcétera, pero muchas veces estas otras leyes están supeditadas a estas dos, digamos, leyes que son las que han regulado. En el caso de la ley de radio, tiene 60 años de regular el espectro radioeléctrico, y aún en el 2008, cuando se aprobó la Ley General de Telecomunicaciones, que fue como el paquete de leyes que se utilizaron para implementar el Tratado de Libre Comercio, se estableció que todos los aspectos relacionados con radiodifusión serían regulados o seguían siendo regulados por la Ley del 54. Pero además, en ese momento, en el 2008, mientras nosotros estábamos pensando en otras cosas, quizás, se derogaron 13 de los 27 artículos de esta ley de 1954, sin tocar aspectos como el plazo de las concesiones, es decir, los concesionarios por cuánto tiempo y, digamos, bajo qué condiciones tenían la concesión, los cobros por incumplimiento, los cobros anuales. Tampoco se establecieron mecanismos para monitorear el buen uso de las frecuencias, las responsabilidades, roles y recursos en la función que el Estado debe asumir para regular, administrar coherentemente con los pactos y la Constitución y los derechos de la ciudadanía. Tampoco se actualizaron los cánones por el uso y explotación de frecuencias, pero sí se hicieron algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, un artículo que dejaron, el 18. ¿Cuál es el artículo 18? Es un artículo que dice que el impuesto anual por el uso de frecuencias para los concesionarios es para emisoras de onda larga, es decir, las de AM, que va entre 1.000 y 2.500 colones al año. Eso sí se dejó, ese artículo 18 se dejó. Y que las de FM, todo me va a pasar a mí y los demás ya van a ir bien, así que no importa, yo me llevo los tíos aquí. Las de FM no tienen que pagar nada, ¿verdad? Ese sí se dejó. Y aún, digamos, teniendo pronunciamientos, como por ejemplo en el 2009, que la Procuraduría General de la República y más tarde la Contraloría General de la República, en sus informes del 2012 y 2013, establecieron que había... ¿Aló? Que había... Sosténgamelo usted para ver si me da la buena suerte. Desde el 2009 ya se había establecido que la diferencia entre lo que ganaban los concesionarios y lo que le pagaban el Estado era abismal. Aún ya en este informe, digamos, también lo señalado, aún en estos informes, habiendo señalado que se daban, digamos, irregularidades, traspasos, alquileres, ¿verdad? Y que estábamos hablando de diferencias de montos que iban entre estos cobros, ¿verdad?, que mencioné en el artículo 18, y subarrendamientos de frecuencias de millones de dólares, ¿verdad?
Otro de los artículos que sí dejaron en la ley de radio, pero que no se cumple, es el 11, que es un artículo que se refiere a la obligatoriedad que tienen las emisoras y las televisoras, o las emisoras sobre todo, porque es la ley de radio, de darle al Ministerio de Educación mínimo 30 minutos a la semana gratuitos para pauta educativa, cosa que no se está cumpliendo. Otro también que dejaron intacto, bueno, y aquí cabe decir que cualquier ministerio que quiera pautar cualquier campaña de salud o de cultura o lo que sea, tiene que pagarle a las emisoras. Es decir, aunque hay artículos que establecen, digamos, de normativa vinculante, no se cumple, ¿verdad? El 25 es otro de los que dejaron intacto y es muy interesante, es que se ha llamado que es como el paraíso para los concesionarios, porque es un artículo que dice que las concesiones están concedidas por tiempo limitado, pero que se prorrogan automáticamente mediante el pago de los derechos, estos derechos en AM de los 1.000 a los 2.500 kilómetros. Si usted paga eso al año, se le vuelve automáticamente a renovar su concesión. Y para FM de forma infinita, sin hacer ninguna cosa, ¿verdad? Sin ningún pago. Es oportuno señalar que en el pasado las frecuencias, o sea, hace 60 años, fueron otorgadas por el Poder Ejecutivo por amiguismo clientelismo. Entonces la gente que dijo, bueno, yo tengo plata, yo monto la emisora, a esa gente le dieron la concesión. Y que estas personas han venido traspasando las concesiones de padres a hijos, o subalquilándolas, o vendiéndolas, ¿verdad? Y lo digo entre comillas porque es ilegal, porque ya leímos y les expliqué que la Constitución dice que no pueden salir del dominio del Estado y que además tienen que responder al bienestar o a la posibilidad de que la ciudadanía tenga acceso a esto, ¿verdad? Entonces, cuando una comunidad o una universidad como esta, por ejemplo, pide una frecuencia, ¿qué es lo que el municipio y la SUTEL le dicen? El espectro está lleno. Entonces, hay dos opciones. Una, pagar, por ejemplo, lo que ustedes en esta universidad iban a pagar o pagaron por el uso de una frecuencia, o quedarse sin frecuencia porque ya está lleno el espectro. Más adelante vamos a ir hablando un poco como de posibles soluciones y propuestas que tenemos. Pero bueno, a mí me toca la parte legal, así que aquí me concentro. Otro de los artículos que sí derogaron convenientemente, digamos, para favorecer el estado actual de las concesiones, y cuando ustedes se ponen a ver, ah, mira, ¿de quién es este canal? Ah, mira, ¿quién produce este, digamos, de quién es el concesionario que tiene esta cadena, digamos, de producción radial o televisiva? Es el 13. No, mentira. Uno de los 13 que derogaron es el 3, que dice que él decía, porque lo quitaron de la ley de radio, que la explotación de empresas, servicios inalámbricos, solo podían, digamos, pertenecer a ciudadanos costarricenses o a compañías cuyo capital tuviera no menos de un 65% de, digamos, de capital costarricense o de inversión costarricense. Este artículo lo quitaron y yo creo que Sebastián les va a explicar luego en qué ha develado el hecho de que quitaran este artículo en el 2009 en la Ley General de Telecomunicaciones, cuando se volaron todos estos artículos. Entonces, y aun cuando se aprobó esta ley en el 2008, se regularizó la situación, ¿verdad? Porque lo único que se regula, o digamos, en la Ley General de Telecomunicaciones, lo que se regula es todo el espectro, pero en las otras actividades, como por ejemplo para telefonía celular, radioaficionados, servicios de internet inalámbricos, servicios de radiocomunicación, policía, todas esas, digamos, otros usos del espectro, sí están regulados en la Ley General de Telecomunicaciones, pero todo lo referente a radiodifusión se sigue regulando por una ley obsoleta, cortada, digamos, ultrajada. Pero además que es un cascarón que no regula nada, porque no establece plazos, no establece sanciones, no establece montos reales, creíbles o sustanciales o importantes, ¿verdad? Pero cuando se aprobó la Ley General de Telecomunicaciones, sí se hizo algo. Se escribió ahí que la actividad de radiodifusión es una actividad privada de interés público. Es decir, allí se planteó una concepción sobre lo que sería la radiodifusión. Y en el artículo 29 es donde se dice que todo lo relacionado con radio lo regula la ley
acortada la ley del tsunami del 54. Entonces, esta ley queda como, ¿verdad?, de alguna manera privilegiando los derechos y privilegios de los concesionarios. Entonces, yo podría, digamos, cerrar aquí diciendo, uno, que la legislación relacionada con radiodifusión costarricense permanece intacta, ¿verdad?, que es, en cuanto a privilegios, permanece intacta. En cuanto a avances técnicos, está obsoleta, porque no contempla nada que tenga que ver ni con digitalización, ni siquiera con frecuencias en FM, ¿verdad? Y en cuanto a respeto de derechos humanos, es una legislación el establecimiento de la ciudadanía, las comunidades, las instituciones a acceder al espectro radioeléctrico. Por otro lado, en esta legislación tal cual está, no hay claridad relacionadas con regulación, distribución y uso del espectro. Entonces nosotros hemos encontrado que lo que le toca a la SUTEL es muy parecido, entonces dice, ah, le toca al otro, ah, le toca al otro, ah, le toca al otro, y se pasan tirando la pelota y al final no hay quien recupere, diga, estas frecuencias están siendo mal usadas, estas están libres, estas se podrían reutilizar, estas se podrían dividir, y cosas que vamos a ir hablando ahorita a lo largo de todo el foro. Por otro lado, digamos que el Estado no tiene recursos para operar porque la actividad no le ha generado ninguna ganancia. Entonces el Estado no tiene dinero para monitorear, para hacer cumplir la ley, ¿verdad? Es como un colocho ahí en el que nos fuimos metiendo. Tenemos una legislación que no le da potestades al Estado, esas potestades, digamos, no le permiten tener los recursos para hacer cumplir la ley que existe o para plantear una nueva propuesta de proyectos de ley. Entonces todo esto ha generado concentración de medios, caos en el uso y distribución del espectro, emisoras fantasma y una serie de cosas que veremos a continuación con las exposiciones de los demás compañeros. Suerte con los micrófonos. Perfecto. Bueno, iniciamos a conocer otro de los, tal vez si me bajan el volumen porque hablo muy duro. Ahora sí, ahora vamos a conversar de otro tema, pues ya el tema más técnico, ya nos vamos a meter en los aspectos de cómo están las cosas, porque bueno, una cosa es lo que dice la ley y ya vimos que no dice mucho, y otra, pues lo que sucede en la vida real, ¿verdad? Es un gusto de verdad estar acá. Hace aproximadamente 7 años, creo, me gradué de esta misma universidad, así que es un gusto estar de vuelta. Y así como ustedes, cuando yo estaba de su edad, me preguntaba yo a dónde iba a trabajar, en qué medio me iban a dar bola y me iban a dar la oportunidad de participar y de producir. Bueno, después de pasar por la cruda realidad de vivir en los medios de comunicación un tiempo privados y de finalmente estar en una universidad pública, les puedo decir que el mercado está duro. Y una de las razones por las cuales el mercado está duro es porque hay muy pocos dueños. Y si un dueño tiene 11 emisoras, contrata 4 periodistas y voy a ver qué hace para que sirvan las 11 emisoras a un solo periodista. Esa es la realidad de muchos medios de comunicación. Entonces, entre más dueños haya, más posibilidades de trabajo vamos a tener todos nosotros los comunicadores. Entre más medios haya en pocos manos, obviamente la eficiencia de las empresas va a hacer que solo contraten un gerente de ventas, 4 periodistas, y vamos a tener menos opciones de trabajo. Entonces este tema es vital para todos nosotros, los que somos comunicadores y que estamos estudiando esta carrera. Vamos a iniciar conociendo, tal vez si me pasan a la siguiente diapositiva,
Muchas veces se habla de que el tema de la comunicación y de las leyes de medios, ahora está muy en boga las leyes que se han aprobado en Sudamérica. Ecuador, Bolivia, Argentina, Uruguay. Y a veces, como Venezuela es también uno de los países que aprobó una nueva ley de medios y ha hecho un pésimo uso de esa ley de medios, entonces se sataniza que este tema es una cosa de los países de izquierda, que lo que quiere hacer es controlar a los medios para que no digan lo que el gobierno no quiere. Bueno, vamos a ver a dónde hay leyes de comunicación que reconocen a las emisoras comunitarias y públicas. Países como Estados Unidos, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Alemania, Francia, Suiza, Noruega, Australia, España, Reino Unido. Si ustedes me dicen que alguno de esos países es coarta la libertad de expresión, pues ahí nos estaríamos asustando, porque en realidad no hay ninguno de esos casos en esos países. Entonces, el tema de que existan medios públicos, comunitarios, emisoras comerciales y todo este bagaje en el cual el Estado regula los medios de comunicación es una situación normal en todo país desarrollado o no desarrollado. Esa es como debe ser y como aquí no es, ¿verdad? Tal vez si pasamos a la siguiente, vamos a analizar el tema de uno de los países que más me ha tocado estudiar y en el cual tuve la oportunidad de vivir 8 meses y profundizar en el modelo de comunicación, y me parece que es uno de los más desarrollados del mundo. Algunos comunicadores me dijeron, Australia nos lleva 50 años en evolución de medios de comunicación. Vamos a ver cómo funciona ese modelo y luego vamos a ver cómo funciona el costarricense para hacer una comparación de hasta dónde podemos llegar. Si quieren, pasamos a la siguiente. Por ejemplo, en Australia se definen medios nacionales o locales, ¿verdad? Esa es la primera clasificación. Incluso hay medios internacionales, ellos definen hasta esa clasificación. Hay medios comerciales, comunitarios, por suscripción. Y después ellos meten otro tema que se llama narrowcast, que son medios de comunicación que cubren un barrio o que cubren una cuadra, pero que también tienen derecho a comunicarse. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, si tal barrio existe una comunidad china muy importante, por ejemplo, ellos tienen derecho a tener su propia emisora que programe música china, pero tal vez esa comunidad china solo habita en 300 metros a la redonda. Entonces ese es el área que abarca la radio. Si hay estudiantes de turismo, por ejemplo, en Australia existen emisoras de turismo, entonces cada pueblo tiene una pequeña emisora que tiene anuncios de los hoteles que hay en la comunidad y de las opciones de turismo que ofrece la comunidad. Y así hay muchas formas de utilizar las frecuencias de radio para diferentes áreas geográficas y fines, ¿verdad? Tal vez si pasamos a la siguiente. Primero, aquí está la definición de los medios comerciales, que en Costa Rica es prácticamente el único tipo de medio que existe. ¿Cuáles son las delimitaciones que le ponen allá? Por ejemplo, tratan de gustar al público en general. Esa es una premisa. Aquí en Costa Rica, yo conozco emisoras de radio en donde como al dueño le gusta esa música y como tiene 6 emisoras, entonces usa una emisora para poner la música que le gusta a él nada más. Y nunca estudió a quién le gusta la música que pone la... No, esa es la que le gusta al dueño. Y hay emisoras en este país que hacen eso. Por ejemplo, son gratuitos y se pueden recibir en aparatos que posee el público en general. ¿Alguna vez ustedes de chiquillos se pusieron a pasar en el televisor y se dieron cuenta que hay un montón de canales que son de cable, National Geographic y Cinecanal y todo, que entran pero se ven distorsionados? ¿Ustedes notaron eso alguna vez, chiquillos, con la antena? Bueno, todos esos canales de comunicación le pertenecen a una empresa que se llama Teleplus. Y Teleplus transmite, usando las frecuencias públicas, transmite canales de televisión de cable y usted tiene que pagarles a ellos para poder ver esos canales. Eso está prohibido en la ley. Y aquí hay una empresa que lleva 30 años haciendo eso y nadie la ha parado. Se financian con publicidad. Bueno, eso sucede aquí en China. Bueno, en China no, pero aquí en casi todo el mundo. Y son operados por empresas con fines de lucro. Está bien, es un segmento que tiene que existir. ¿Qué condiciones les ponen a esos medios? Son emisoras comerciales que poseen áreas de cobertura definidas por el Estado. Debe transmitir un cierto número de horas de transmisión de interés local. Eso es un tema muy importante. Por ejemplo, si usted viaja a lo largo y ancho de Costa Rica, va a notar que, por ejemplo, ZFM, que es 95.1, va a ser 95.1 en todo el país y es la misma emisora. Exactamente la misma.
y las emisoras de noticias, Monumental, Reloj, los canales de televisión, Teletica, Repretel, todos son lo mismo en cualquier parte del país. ¿Qué es lo que pasa? Que una persona que vive en Limón, por ejemplo, se traga todos los problemas de La Platina, las presas que tenemos, la restricción vehicular. ¿Usted cree que a un chavalo de Limón le importa La Platina? No, no le importa La Platina. Pero cuando un chavalo de Limón o una muchacha de Limón escucha las noticias de Limón, ¿en qué medio las escucha? En ninguno. Bueno, en Limón existe el Radio Casino, pero es una emisora básicamente musical. Pero ¿a dónde escucha las noticias locales? ¿O en Pérez Celedón, o en San Carlos, o en San Ramón? No hay emisoras que den esas noticias. Entonces, eso debe fomentarse. Por ejemplo, una sola persona en Australia no puede tener control de licencias de televisión que cubran más del 75% de la población. Aquí todos los dueños de medios de comunicación tienen derecho a transmitir en todo el país, sin ninguna limitación. Por ejemplo, en Australia, una persona no puede controlar más de un canal de televisión comercial. No puede controlar más de uno, por área geográfica. Y una misma persona no puede tener más de dos emisoras comerciales de radio. En este país hay empresas que tienen 11 emisoras de radio y además 4 canales de televisión, la misma empresa. Entonces, veamos las diferencias, ¿verdad? ¿Qué condiciones le pone el Estado? También el Estado regula que si usted es dueño de una emisora de radio, ¿qué tantos periódicos usted puede tener que cubran la misma área que la emisora de radio? Aquí hay empresas de periódicos muy importantes de Costa Rica que además tienen emisoras de radio, o canales de televisión que tienen emisoras de radio. Entonces hay cruces, digamos, en el poder de lo que esos medios dicen. Y todos sabemos que cuando alguien tiene muchos medios, lo que esa persona diga casi que se vuelve ley. Todo el mundo le hace caso, porque como tiene tantas bocas para hablarnos, ¿verdad? Entonces creemos que esa es la única verdad. Mientras que si cada boca se le da a una persona distinta, escuchamos un montón de versiones de la historia y nos hacemos una idea más amplia de lo que en realidad está sucediendo, ¿verdad? Y no se puede ser dueño de un periódico y de otros medios a la vez. Esa es la realidad de Australia. No digo que debamos copiar exactamente Australia, es una fotografía de qué se dice allá, ¿verdad? Vamos a pasar. Los medios comunitarios, eso nos suena a veces como rarísimo. ¿Qué es un medio comunitario? ¿Cómo se come? ¿Verdad? Bueno, primero, los medios comunitarios se proporcionan con fines comunitarios, es decir, se dan para servir a una comunidad. ¿Ok? Bueno, ya vamos a ver cómo es eso. Después, no son operados por empresas con fines de lucro. Entonces, toda la publicidad o lo que sea que meta una emisora de radio comunitaria al aire, ese financiamiento se da para hacer crecer la misma emisora o, por ejemplo, para ayudar a construir un acueducto para la comunidad o para mejorar el alumbrado público, para construir una escuela, etc. Pero no pueden ser para fines privados nunca, la publicidad que se ponga allí. Son medios gratuitos que se pueden recibir por aparatos que posee todo mundo. Y puede cumplir con varias necesidades. Por ejemplo, ¿cuántos? ¿Hay alguno aquí que sea músico, que haga música? No. Ah, ve, aquí tenemos una compañera que es música. ¿Alguna vez ha tratado de que alguna emisora de radio le ponga la música que usted produce? No, ni lo ha tratado porque sabe que no se la van a poner. Perfecto, eso pasa en este país. Hay emisoras de radio que transmiten 24 horas al día, 7 días de la semana, y usted les dice, mire, usted me puede poner la cancioncita que yo hice. Y le dicen, no, es que no tenemos tiempo. ¿Cómo que no tiene tiempo? ¿Tiene cuántas horas a la semana? Y no tiene tiempo. ¿Por qué? Y ya ha salido en los medios de comunicación. Muchos programadores de emisoras de radio reciben pago de las disqueras transnacionales, de Universal Music y Sony Music y todas esas. Y les pagan al mes un canon para que solo pongan los artistas de esas empresas. Entonces a usted que produce música le van a decir, ¿y usted cuánto me va a pagar por poner esa canción al aire? Bueno, como eso, primero, eso no debería suceder, porque el aire de nuevo es de todos, no es de unos pocos. Lo que debería suceder allí es que entonces haya una emisora de radio comunitaria en la cual usted pueda empezar a poner su canción. Y cuando su canción sea un hit, porque sabemos que lo va a hacer, sea un hit en la emisora local, las emisoras comerciales van a decir, ah, mira, esa chavala es buena y le gusta a la gente, vamos a ponerla.
en Australia, por ejemplo, existe una emisora, Fresh FM, que es la cuna de todos los DJs famosos de Australia, que han sonado en todo el mundo. Y primero suenan ahí, es una emisora comunitaria. Y apoya, les ayuda a grabar los discos y todo. Ese tipo de emisoras deberían existir. También, por ejemplo, debería haber emisoras para las universidades que tienen carreras de periodismo, ¿cierto o no? Tenemos derecho a tener emisoras para hacer nuestras prácticas. Y también, por ejemplo, razones étnicas, los pueblos indígenas, en función del convenio 169, que es una firma internacional, tienen derecho a tener todas una emisora de radio y un canal de televisión propios para difundir contenido indígena. En este país solo hay 3 emisoras indígenas y hay 8 grupos étnicos. Así que aquí hay algo que no está sonando. Y no hay ni un solo canal de televisión indígena. También, por ejemplo, personas con discapacidad visual en Australia tienen una emisora que les lee las noticias. Porque como ellos no pueden leer el periódico se los leen por radio. Personas, por ejemplo, emisoras de diversidad sexual, emisoras gay o emisoras de lesbianas o de transexuales, esos grupos que están en condiciones de vulnerabilidad tienen derecho a tener sus propias emisoras de radio. La población afrodescendiente tiene derecho a emisoras que hablen su idioma y que pongan su música. Si aquí hay una comunidad enorme de colombianos, por ejemplo, en Costa Rica, de nicaragüenses, ellos tienen derecho a sus propias emisoras comunitarias también, de chinos incluso, hay muchas etnias en este país. Y bueno, esos son como algunos usos que pueden tener las emisoras comunitarias. Pasemos. Después están los servicios de Narrowcast, que era lo que les decía yo, que si había un pequeño barrio, ¿verdad?, que tenía necesidades propias, ellos tienen derecho a tener una emisora. O por ejemplo, alguna comunidad que vive al borde de un río tienen una emisora que les avisa cuando el río se inunda. Ese tipo de necesidades deben ser suplidas por las emisoras de radio. Pasemos a otra. Ok, ¿qué existe por ejemplo allá en Australia? Existe un medio que se llama la ABC. Es un medio de televisión pública. Digamos que aquí lo más parecido es el canal 13, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Primero, bueno, es 100% gubernamental. Existe desde 1923 la radio y desde 1956 la televisión. O sea, eso lleva años. Desde que Australia existe, esos medios existen. Tiene un montón de emisoras de radio, que cada emisora de radio se especializa en géneros distintos. Entonces, por ejemplo, Triple J, que es una emisora juvenil, se dedica a poner música juvenil pero alternativa y apoyando a los grupos locales. Por ejemplo, la música que hace la compañera, que nadie se la quiere poner, ¿verdad? Ese tipo de música suena en esa emisora. Y tienen 5 canales. Por ejemplo, en Australia es prohibido hacer publicidad para los chiquitos. ¿Por qué? Porque los chiquitos todavía son muy pequeños para distinguir que eso es publicidad. Entonces, los canales de fábulas los hace el Estado. Y se aseguran que los contenidos de las fábulas no tengan violencia, sean aptos para las diferentes edades, y ese servicio es proporcionado por el Estado. Sí, o sea, vamos a adelantarnos, existen canales multiculturales y otros medios, pero bueno, no voy a ahondar. Otra cosa importante de Canal 13 en Costa Rica es que como Canal 13 es de todos los costarricenses, debería existir un observatorio ciudadano que defina la línea editorial de Canal 13. No debería ser una línea definida por el gobierno, porque entonces el canal solo dice lo que el gobierno quiere que se diga, ¿verdad? Los canales públicos deberían tener, como decimos acá, como la autonomía universitaria que gozan las universidades públicas de nuestro país, en la cual el Estado nos da plata, pero no nos puede decir en qué la gastamos. Entonces hay independencia editorial del canal. Nadie le cae al periodista y le dice: usted tiene que decir eso. Pasemos tal vez, adelantémonos, pasemos, ok. Por ejemplo, un pay de emisoras en Australia, de un pueblo, el 47% de las emisoras de radio en un área geográfica es comunitaria, 47%, casi la mitad. El 31,6% son emisoras y canales públicos, y solamente el 21% son privados. Estamos hablando de un país catalogado el primer país en libertad económica del mundo. Para que no nos digan que eso es coartar la libertad de empresa, que es lo típico que nos dicen. Y por cada 2 millones de habitantes, en Australia hay 40 emisoras comunitarias. En Costa Rica hay como 2. Ok, el uso de las frecuencias en Costa Rica. Ahora sí nos venimos para la casa.
el 70,6% de las emisoras de FM de este país, de FM y AM, perdón, de las dos bandas, son comerciales. El 20,6% son religiosas de diferentes denominaciones. Las clasificamos aparte porque algunas no son comerciales, pero otras, dígame señor, si usted pasa pidiendo donaciones todo el día, eso es una emisora comercial. No me salgan con que no. Y el 3,9% es de uso mixto, o sea que se usa, digamos que es comercial y religiosa en diferentes partes del país, por ejemplo, o comercial y cultural ahí, ¿verdad? Y solamente el 5% de las emisoras, o sea, 5 emisoras, porque hay 102 emisoras, solamente 5 emisoras tienen fines no comerciales. Y digamos que las únicas comunitarias son las del ICER, que son unas frecuencias que tiene el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica para las comunidades, pero cuyo dueño es un país extranjero que se llama el Principado de Liechtenstein, que queda en Europa, es un nombre muy raro. Ese país es el que financia esas emisoras. Muchas veces, lamentablemente, las juntas directivas han quedado en manos que las usan para fines que no deberían ser, ¿verdad? Otras sí trabajan muy bien, pero bueno, son las únicas ventanas comunitarias que existen en este país. Y en todo San José, donde vivimos 2 millones de habitantes, la mitad de la población, no hay una sola. Pasemos. Concesionarios de FM, 5 empresas controlan la mitad de las frecuencias de radio en este país. Y eso no es lo más grave, espérense a que veamos televisión. ¿Desde dónde se transmiten las emisoras de radio o las frecuencias de radio en FM? El 88,2%, casi 9 de cada 10, se transmiten desde San José. ¿Y qué derecho? O sea, no tienen derecho en Pérez Zeledón a tener emisoras propias, y en San Carlos, y en Guanacaste, y en todas partes. Claro que tienen ese derecho. En AM, ven ese país rojo. Todo eso rojo son emisoras de AM que tiran lo mismo que las emisoras de FM. Repiten la programación de FM. ¿Cómo puede ser que exista, que hagamos ese desperdicio? Si son frecuencias distintas, deberían tirar cosas distintas. Y el 13,7%, 7 frecuencias de AM fueron concesionadas para repetir una emisora, se llama Radio Colombia. Tiene 7 emisoras en AM que repiten lo mismo. Ahora, con el pasar del tiempo, las han ido apagando y no emiten nada. Pasemos a la siguiente diapositiva. Televisión VHF. Ustedes saben que la VHF son los canales más importantes, son los que van del 2 al 13. ¿Verdad? Que la mayoría de los canales que vemos son del 2 al 13, ¿verdad? Son los que entran mejor siempre con cualquier antenita. Esos canales de televisión, el 57,1% de esos canales le pertenecen a Repretel, a una sola empresa. Son 4 canales y hay 3 que son de otras empresas. Y este señor Ángel González, que es el dueño de esos canales, no Fernando Contreras, como nos han hecho creer, sino don Ángel González, es dueño de 200 canales de televisión en América Latina. Y además como 1000 emisoras de radio. Y en Guatemala es dueño de todos los canales de televisión. Ese señor quita y pone presidentes en Guatemala, porque tiene todo el poder mediático. Y si vemos la televisión VHF... Además, Canal 9 es de un empresario mexicano también, es otro empresario. Entonces, el 71,4% de los canales de televisión más importantes de nuestro país le pertenecen a empresarios extranjeros y mexicanos específicamente. Solo hay un canal, Canal 7, que es de un dueño tico, y un canal del Estado. No es un riesgo poner la información de nuestro país. ¿Quién genera la información de nuestro país en manos de extranjeros? Habría que pensar, es un bien estratégico de nuestro estado. Repretel es una cadena de televisión que tiene 11 emisoras de radio, 4 en AM y 7 en FM, 4 canales de televisión, y eso sin contar que tiene 8 frecuencias que repiten a los canales de televisión. Entonces, en el fondo podríamos decir que tiene 12 canales de televisión, fácilmente. Ellos podrían decidir el día de mañana que Canal 46 transmite otro canal, y ahí va. Perfectamente lo podrían decidir. CRC es una cadena de radio que tiene 7 emisoras de radio, pues tiene una en AM, 6 en FM y una en AM. Radio Columbia tiene 5 emisoras más las 7 que les dije, que son repetidoras de Columbia en AM. Y además, los hermanitos del dueño de Columbia son dueños de 4 emisoras más, no 5, perdón.
son 5 emisoras más, son de los hermanos del dueño de Columbia. Entonces es una sola familia controlando todo ese familión de emisoras, ¿verdad? Prisa Radio, que es La Nación, que además tiene La Nación y sus y todos sus periódicos, ¿verdad? Maneja 4 emisoras de radio. El Grupo Omega tiene 4 emisoras de radio. Y además en la misma familia, el hermano del dueño de Omega es dueño de Radio Centro. Entonces hay 5 frecuencias más otra de AM, 6 en la misma familia. Y bueno, ¿qué hacemos ante este escenario? Las propuestas. Primero voy a hablar las propuestas sin tocar el status quo, o sea, sin afectar a nadie. Sin afectar a nadie, por ejemplo, en las 2 frecuencias del ICER existen 15 emisoras que operan en todo el país. Hay una en Turrialba, otra en San Carlos, otra en Pérez Zeledón, y ahí van. Pero hay 5 emisoras que ya están concesionadas y no se las han dado a nadie. De esas 2 pertenecen a territorios indígenas y no les dan su derecho a tener una emisora. Y ya están legalmente dadas y todo. Y simplemente falta poner la antena y empezar a operar. Y no las han empezado a usar. Además, de las 102 frecuencias de AM y FM de Costa Rica, hay 26 que no abarcan toda Costa Rica. Y me estoy refiriendo no a que nos fuimos alrededor del país con una antenita viendo a ver si entraban o no. Que probablemente ahí el número aumenta bastante. Pero hay 26 que, según lo que dice en el papel, no cubren todo el país. Ya en el papel no dice que cubran todo el país. Entonces, ¿por qué esas frecuencias no se le dan a otros concesionarios? Si se concesionaran esas 26 frecuencias, utilizando el modelo del ICER de dar pequeños transmisores por todo el país, podríamos crear más de 100 radios comunitarias, eso sí, fuera de San José, fuera de la mayoría. Y, por ejemplo, en Argentina, las emisoras de FM se concesionan cada 200 kilohercios. ¿Qué significa eso? Cuando ustedes pasan el radio y ponen 93.9, la siguiente emisora es 94.3, ¿verdad? En medio cabe una emisora, 94.1. Y ya en la zona sur hay 2 emisoras que están a esa distancia y operan sin problemas. Entonces, ¿por qué no se abren las frecuencias para tener más emisoras? Tendríamos 50 más casi. Y eso no ha habido voluntad política de hacerlo. Pasemos a la siguiente diapositiva, ya casi para ir terminando. Ok, en televisión. ¿Se acuerdan que yo les dije que nosotros sabíamos que la radio tenía cierta cantidad de frecuencias que no cubrían todo el país? Eso es lo que dice en el papel, que no cubren todo el país. Pero además hay otro montón de frecuencias que supuestamente cubren toda Costa Rica. Pero yo los invito a ir a Golfito y prender un radio a ver cuántas emisoras de radio les entran. O vayan a Liberia y enciendan un radio. O a Upala. O a tantos otros lugares de este país donde no entra ninguna emisora. En Siquirres no entra ni una sola. Se los puedo garantizar. Y todas esas. Y no se ha hecho un estudio. La SUTEL no ha querido hacer un estudio para ver a dónde entran y a dónde no entran esas emisoras. En televisión sí lo hizo. ¿Por qué? Porque si logran demostrar que los canales de televisión no entran en todo el país, le dan esas concesiones a Claro y a Movistar para que pongan su red 4G. Entonces en televisión sí les interesó hacer el estudio, qué interesante, ¿verdad? Y ahí se demostró que hay varios canales que no cubren el 100% del territorio nacional. Aclaración, solo llevo un tercio del estudio leído, me faltan 2 tercios más. Y ya tengo esa lista de canales que no cubren todo el país según el estudio. Canales que casi no cubren nada, o sea que cubren un 4% del país, ahí está la otra lista. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 canales que no transmiten nada. Y ya se han hecho 2 estudios a 2 años de diferencia y en 2 años esa gente no ha transmitido nada. Porque esas frecuencias no se le quitan y se le dan, por ejemplo, a la UNED que tiene 5 años esperando que le den una frecuencia a una universidad pública y no se la dan porque dicen que no hay frecuencia libre. Y a tantas otras, por ejemplo, la UIA podría solicitar una, que antes la tenía cuando yo era estudiante y ya no. Y hay un canal 68 que incumple con las estipulaciones de ley. ¿Por qué? Porque ese canal fue concesionado para transmitir televisión analógica y le subconcesionaron eso a una empresa que se llama Happy, que tiene telefonía 4G.
en ningún momento le dieron permiso a Happy de tener telefonía 4G. Esa gente le alquiló la frecuencia a un canal de televisión y en esa frecuencia está tirando internet 4G sin ningún permiso. Y eso ha salido en La Nación, no lo estoy inventando, ha salido varias veces, varios artículos. Digitalización, ese es otro temón, y lo voy a decir así muy rápido para que ustedes entiendan. Con la digitalización, quien antes tenía un canal de televisión va a pasar a tener cuatro, porque en el mismo canal caben cuatro canales. La pregunta es, si yo tenía derecho a tener un canal de televisión y ahora pongo un transmisor que me permite en ese mismo campito meter cuatro, ¿quién tiene derecho a los tres nuevos? El mismo que puso la antena, de manera que Repretel, en vez de tener cuatro, pasaría a tener 12, 16 canales, por ejemplo. ¿O deberíamos darle esos canales a otros actores nuevos para otros fines? Creo que lo más justo sería eso. Y es la oportunidad que tenemos en este país de cambiar lo que hasta ahora ha venido sucediendo, que es que los más chiquitillos y las comunidades y el mismo gobierno y las universidades no tienen derecho a transmitir nada. Creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y a lo que tenemos que ir en este momento. Muchas gracias. Ciudadanos, rurales, públicos. En muchos otros países ya se está avanzando en este sentido de reconocer, y no solo reconocer y definir, sino además asignar un espacio de ley para que puedan coexistir todos estos medios de comunicación que podrían estar o que deberían estar no solamente en manos de empresas privadas, sino, por ejemplo, de organizaciones sociales, de nuevos emprendimientos, de comunidades, de asociaciones de desarrollo. No veo por qué no. Bolivia, Ecuador, Argentina, Uruguay, son ejemplos de que sí se puede hacer y son ejemplos de que la legislación de radio y televisión tiene criterios mucho más democráticos en el otorgamiento y en la administración del espectro radioeléctrico. Ya Guatemala y El Salvador, en nuestra región, están empezando a aprobar leyes que reconocen y respetan de ley la existencia de medios comunitarios. Y eso es un gran avance para la comunidad. Como ya lo mencionaba Caterina Montenegro, la ley de Costa Rica es de 1954. Pero además hoy conversaba con Marlon Mora, que es el presidente del Colegio de Periodistas, y él me decía que hay una investigación que se está haciendo en la Universidad de Costa Rica, que está haciendo Patricia Vega, que además decía que la ley del 54 ni siquiera se originó en el 54, sino en 1908, por ahí. Y la ley del 54 lo que hace es como tratar de remendarla un poquito.
podríamos hablar aquí toda la noche de las carencias que tiene esta ley del 54, pero me voy a enfocar en algunas pocas cosas que son, a mi criterio, las más preocupantes. Esa ley, cuando se crea, solamente reconoce que existan medios culturales o que existan medios comerciales, pero no los define a partir de los contenidos que transmiten, ni a partir de a quién le pertenecen, simplemente las menciona. Y las menciona considerando que las que son culturales son las que no pueden vender publicidad. Todas las demás son comerciales. Yo podría entender que en 1954 se cometieran este tipo de errores o de omisiones. Lo que uno no puede entender es que en el año 2008, que se aprueba la nueva Ley General de Telecomunicaciones, siga existiendo este vacío legal y este vacío de definición de otros medios. Y ya también Caterina nos hablaba de que el artículo 29 de esta Ley General de Telecomunicaciones considera que los servicios de radiodifusión y televisión son actividades privadas de interés público. No define medios que no sean con un fin comercial. Y eso, bueno, eso nos afecta, me parece a mí, a toda la población, ¿verdad? Yo quiero decirles que la discusión no pasa por hacerle una guerra a los medios comerciales. Nosotros en el Colegio de Periodistas tenemos muchísimos alineados que trabajan por dicha en medios comerciales. Aquí la discusión no es si deberían o no existir medios comerciales, porque es indudable la importancia que tienen los medios comerciales como contrapeso en una democracia. Y deben existir. Aquí de lo que estamos hablando es de que si ponemos en una balanza 88% de la frecuencia del espectro radioeléctrico para fines comerciales y el resto para fines culturales, pues obviamente la balanza se carga mucho hacia uno de los lados. Aquí lo que estamos hablando es de la necesidad de que existan otros medios de comunicación en manos de otra gente que no sea solamente los mismos grupos comerciales que ya tienen de por sí un buen segmento del espacio del espectro radioeléctrico en manos. Aquí lo que estamos hablando es de que concentrar los medios en pocas manos es peligroso para la democracia, porque eso significa que los intereses de una empresa comercial que tiene 10 frecuencias de radio o que tiene 10 canales de televisión, obviamente la línea editorial de esos medios pues pasa por los intereses de esos medios. De ahí que sea muy importante que hablemos de democratizar los medios. En Costa Rica no existe esa democratización de los medios y nosotros queremos abogar por eso, porque además tenemos 3.000 afiliados en el Colegio de Periodistas, entre periodistas, relacionistas públicos, productores audiovisuales, diseñadores gráficos, y un gran porcentaje de este gremio está desempleado. Y cuando uno analiza este nivel de desempleo y analiza que el 88% de los medios están en el área metropolitana, ¿qué pasa con el resto del país? Para mí es una gran oportunidad de tener un empleo. Y para mí es una gran oportunidad de que exista empleo para ustedes y para un montón más de comunicadores y comunicadoras que se están egresando de nuestras universidades. Hablamos de libertad de expresión, ¿verdad? Muy importante la libertad de expresión. Obviamente, un colegio de periodistas, aquí y en casi cualquier país del mundo, va a defender a capa y espada el derecho a la comunicación y la libertad de expresión. Pero ¿de quién es la libertad de expresión? ¿Es de quienes tienen medios? Claro que sí. ¿Es de quienes tienen acceso a los medios? Por supuesto que sí. ¿Y la población? La población también tiene derecho a la libertad de expresión. Los grupos organizados también tienen derecho a la libertad de expresión. Las comunidades también tienen derecho a la libertad de expresión. Y es un discurso que se tiene que debatir, porque el derecho que es para unos también es para otros. Entonces, venimos arrastrando a lo largo de los años una legislación que está llena de parches, que se ha venido reglamentando con
falencias importantísimas que se han hecho a propósito. Yo, a mí me llama mucho la atención porque vieron que en estos días he participado en dos eventos con el viceministro de Telecomunicaciones y en las dos ocasiones ha dicho públicamente que Costa Rica tiene 50 años de no administrar el espectro. 50 años, eso no lo digo yo, lo está diciendo él. Pero inmediatamente cuando uno le escucha decir esto, no digo que sea una responsabilidad de él, digo que es una responsabilidad que se viene arrastrando en los años. Lo primero que uno pregunta es, ¿y qué se ha hecho para regular eso? La Contraloría General de la República, desde el año 2012, envía un par de informes a este ministerio diciéndole, ordene el espectro radioeléctrico, haga algo para regular el espectro radioeléctrico. En el 2013 la Contraloría le manda un documento al viceministerio de Telecomunicaciones diciéndole, tiene 6 meses para que haga una nueva ley de medios. Esos 6 meses, por supuesto, que se hicieron. No tenemos una nueva ley de medios. Entonces, hay mucha gente que estamos interesados en participar en una discusión pública sobre la urgencia de una nueva ley de medios. Una ley que sea más plural, una ley que sea más equitativa, una ley que sea más justa, una ley que reconozca la necesidad de hacer comunicación en la periferia del área metropolitana y que de verdad reconozca la necesidad de que existan otros medios, otras voces, diciendo otros mensajes. Desde el Colegio de Periodistas nosotros queremos participar en este debate y además queremos fortalecer este debate. Queremos sentarnos a discutir con las organizaciones sociales, que ya lo estamos haciendo. Queremos sentarnos a discutir con las universidades públicas y privadas, ya lo estamos haciendo. Queremos hablar con las cámaras comerciales, porque no se trata de pelearnos, se trata de que nos sentemos a discutir cómo ordenar este asunto y cómo realmente crear una nueva ley que nos involucre y que sea lo mejor para este país. Estamos hablando de un recurso público, estamos hablando de que el espectro radioeléctrico esté intangible, en las frecuencias de radio y televisión no le pertenece a un concesionario, le pertenece a toda la población y por ley es un bien de mañana. Eso significa que le pertenece a todo el mundo y que el Estado lo que debe hacer es asegurar una adecuada administración de este recurso. Pues bueno, estamos muy atrás en ese tema. Creo que ya Sebastián nos ha presentado un panorama que es muy preocupante, de medios, y creo que lo que nos queda como ciudadanas y como ciudadanos y como instituciones es realmente participar en este tema y sentarnos a discutir cuáles son las bases de cuáles son los alcances de la legislación que queremos tener, porque yo también quiero que las universidades tengan medios de comunicación, yo también quiero que las comunidades tengan medios de comunicación, yo también quisiera eso y quisiera que toda la gente que está interesada en este tema participe de lo que se está haciendo en los movimientos sociales. Yo le voy a dar la palabra a mi colega Silvia Carbonell, que ella les puede explicar un poco más lo que se viene haciendo con respecto a campañas de divulgación. Universidad de Costa Rica y que trabajamos desde la Escuela de Ciencias de Comunicación Colectiva. Nosotros nos dedicamos fundamentalmente a la investigación, a la influencia política en defensa de los derechos de la ciudadanía en materia de información y derecho a la comunicación. Con las exposiciones anteriores a la mía les he visto a ustedes cara, efectivamente, algunos de sorprendidos, otros de expectantes, muchos de preocupados. Efectivamente, ¿qué podemos hacer por resolver desde la ciudadanía el problema que mantenemos y que además no tiene visos de solución? Eso es precisamente lo que ProLEDI impulsa
a través de un movimiento social de derecho a la comunicación. Para nosotros la comunicación no solo es poder, no es únicamente poder. Evidentemente los operadores comerciales lo pueden ver así, pero para nosotros es efectivamente un derecho ciudadano. Eso es. Y para defender este derecho ciudadano tenemos que aprovechar las oportunidades que se nos prestan para abrir un debate nacional sobre qué representa este derecho y cómo podemos reivindicar este derecho. Les decía entonces que se ha orquestado toda una campaña de difusión, de concienciación sobre la comunicación como un derecho humano y como tal un derecho que debemos defender toda la ciudadanía del país. Está fundamentalmente, ¿verdad?, regido por el Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación, que reúne no tan solo a Proledi, a la UNETA, sino sobre todo a organizaciones sociales que trabajan desde la comunicación. Y desde ahí establecimos 10 principios que consideramos necesarios para ese debate público. Evidentemente, no se resumen todos en esos 10 principios, son simplemente la base para iniciar y para generalizar esta discusión sobre la comunicación como un derecho fundamental, como un derecho ciudadano, como un derecho humano. Vamos a los 10 principios. No los repetiré, simplemente voy a dar algún tipo de acotación. El primero es efectivamente el que le da sentido al concepto que es la comunicación como un derecho humano que acabo de explicar. El segundo principio importante es el interés público de la radiodifusión. Efectivamente, el espacio radioeléctrico es un espacio, ¿verdad?, que pertenece a todos los ciudadanos y ciudadanas de un país y que el Estado es el encargado de regularlo y de gestionarlo. El tercero sería la reserva del espectro para fines sociales. Ya lo han explicado todos mis compañeros. Ven ustedes el desbalance que hay y que, por tanto, necesariamente alguien se queda excluido de ejercer su derecho de comunicación. Entonces nosotros entendemos, ¿verdad?, que este debate nacional debe, sin remisión ninguna, abordar el tema del espectro y reservar ese espectro o parte de ese espectro para los fines sociales. Eso no quiere decir que nosotros estemos en contra de los operadores comerciales, en absoluto. Los operadores comerciales aquí, ya está, en la China no, pero los operadores comerciales en muchas partes del mundo, ¿verdad?, efectivamente, ¿verdad?, forman parte de este pastel y se lo redistribuyen, pero eso sin dejar aparte estas organizaciones que desde otra perspectiva y con otra visión tienen que tener acceso. El principio de diversidad y pluralismo se refiere precisamente a las distintas voces, a las distintas perspectivas, a las distintas visiones a las que aludía antes Sebastián. No es posible, ¿verdad?, que nosotros formemos nuestra propia opinión sin tener en cuenta cuáles son esas visiones y esas perspectivas desde distintos lugares. Más contenido nacional en radio y televisión, tú también lo decías, la muchacha no pudo, ¿verdad?, a promocionar su disco, esperamos que eso, o su música, esperamos sea así. En todo caso, nosotros lo que decimos es que no es una coartar la libertad de expresión y, por tanto, imponer a los operadores comerciales la necesidad de que emitan o patrocinen la programación nacional, pero debe estar dentro de su programación necesariamente. Entonces, evidentemente, esta ley de radio y televisión debe contemplar alguna normativa regulatoria que permita no tan solo la difusión de productos audiovisuales o radiofónicos de carácter de carácter nacional, perdón, sino también efectivamente que colaboren en la promoción y también en el financiamiento de la posible industria o del desarrollo de la industria audiovisual que se pueda proponer. Lo último es la pluralidad de los medios a los que se ha referido Andrea. Creo que es un tema de acceso, es un tema de desconcentración efectivamente de las frecuencias que en este momento están concesionadas. Una amplia participación ciudadana. Todo esto que nos proponemos, estos 10 principios que tendría que contemplar la ley de radio y televisión, no puede estar al margen de la participación ciudadana, que en definitiva son los dueños de ese espectro radiofónico y radioeléctrico. Los usos sociales de la radio y la televisión digital. Efectivamente, ustedes saben que por decreto el gobierno de Laura Chinchilla convocó a operadores, ¿verdad?, para discutir cuál sería el estándar
para cambiar de la radio analógica, perdón, de la televisión analógica a la televisión digital. Y también posteriormente hizo el mismo requerimiento para la digitalización de la radio. Bien, en esas comisiones de las cuales, ¿verdad?, la Universidad de Costa Rica y también, ¿verdad?, los representantes de las universidades públicas en nombre de CONARE, había un gran desbalance entre la proporción de lo que eran los operadores comerciales frente a los que podíamos defender otro tipo de intereses vinculados específicamente a las organizaciones sociales. Yo pertenezco a la Comisión Comercial de Industrialización, donde solo el Colegio de Periodistas, ¿verdad?, el Inter, y nosotros hacíamos contraparte a todos los operadores, a los grandes operadores de radio que operan en este país. Evidentemente es un diálogo prácticamente de sordos. Necesitamos el apoyo de la ciudadanía para que nuestra voz se escuche y esos operadores comerciales atiendan también a las razones que nosotros les proponemos. Por último, decíamos entonces que la radio y la televisión digitalizada nos da una serie de recursos tecnológicos que nosotros debemos usar en favor efectivamente de estos 10 principios que estamos nombrando. Que no es simplemente un problema técnico como en principio el viceministerio intentaba hacer colar. Que no es simplemente, ¿verdad?, el que adoptamos un sistema de estandarización o adoptamos antes. Otro, tanto para la televisión como para la radio. Es un problema de decisión política, es un problema de derecho de la ciudadanía que todos debemos defender. Y por último, efectivamente, si nosotros tenemos avances tecnológicos que nos permiten dividir el espectro en muchísimos más canales, en muchísimas más frecuencias, hemos de asegurar también desde algún lugar que efectivamente estas frecuencias vayan a parar a este uso de carácter social. Bien, Proledi, junto con el Movimiento Social en Defensa de la Comunicación, una de las principales tareas ha sido orquestar una campaña de concienciación. Insistimos, si lo que tenemos o lo que debemos tener es un debate nacional, necesitamos informar y necesitamos también concienciar a toda la ciudadanía del país que se una a la causa para conseguir los fines propuestos. Les voy a presentar solo, ¿verdad?, parte de esta campaña, que son unas animaciones que hemos hecho con cada uno de los principios. Vayamos al principio 1. Ahí, exacto. Muchas gracias. Juro que tendría que salir. Vuelvan a pincharlo, por favor. Ahora. No, ahora tampoco. Bueno, son muy lindas, son muy divertidas y en todo caso si conseguimos, ¿verdad?, que carguen, después se las enseño. Estaban ligadas, ¿verdad?, están en enlace. Entonces sí que están en la llave, después las podemos ver, no se preocupen, si es que les interesa muchísimo. En todo caso, insisto, es uno de los materiales que se ha utilizado dentro de este movimiento social para la defensa de la comunicación como un derecho. Uno de ellos son precisamente estas animaciones que pueden llegar a un público muchísimo más externo. Pero no solo tenemos eso, pasamos a lo siguiente, ¿verdad? Sino que para sensibilizar y para informar, tenemos piezas de radio, pantallas de televisión, mensajes para periódicos, banners web, que se complementan sobre todo con el desarrollo de los kioscos por el derecho a la comunicación. Es decir, espacios donde lo que prima es precisamente la difusión y sobre todo el debate en distintas comunidades sobre estos 10 principios, en definitiva sobre la comunicación como un derecho ciudadano, como un derecho humano. El hecho de la comunicación nacional cuente efectivamente con una información veraz sobre el tema, como decía Andrea, lo que va a ayudar a constituir, ¿verdad?, es precisamente el fortalecimiento de una ciudadanía informada y una ciudadanía empoderada para tomar decisiones. Por último, ¿verdad?, lo que sí les quería decir es que si a todos ustedes les interesara, les preocupase, quisiesen más información, incluso participar en esta campaña de sensibilización, de difusión y de debate sobre la ley o una posible nueva ley de radio y televisión, aquí les anoté, ¿verdad?, una página web donde encontrarán todos los materiales y también todos los documentos que han ido mencionando mis compañeros. Encontrarán ahí efectivamente la ley del 54, la del 2008,
Por cierto, la ley del 54 es una ley de radio. Lo que había a principios de siglo era ley de prensa. Efectivamente, ¿verdad? Que es lo que ha estudiado mi compañera Patricia Vega, que fue la ley de prensa que poco a poco fue constituyéndose como la primera ley de radiodifusión, que fue de 1954. Ahí encontrarán también la ley de telecomunicaciones del 2008 y un documento muy importante, y es precisamente, ¿verdad?, el dictamen de la Contraloría General de la República. La Contraloría dice, efectivamente, en varios de sus puntos, que las comisiones de digitalización de radio o de digitalización de televisión no tan solo deben contemplar aspectos de carácter técnico, sino que efectivamente para determinar cuáles van a ser los estándares de digitalización de uno y otro medio, tienen que tener en cuenta las necesidades de la ciudadanía. Tienen que ser receptores también de cuáles son las expectativas sociales que deben orientar los principios de esta ley. Efectivamente, las dos comisiones, tanto la de digitalización de la televisión como de la radio, en este momento no se preocupan de nada más que de los estándares. En el caso de la televisión, el estándar ya está definido y también la fecha en que habrá la desconexión del sistema analógico para pasar al sistema digital. En el 2017 se prevé, ¿verdad?, el cierre y el paso a la digitalización de la televisión. En el caso de la radio, ¿verdad?, todavía no hay un dictamen final de la comisión de enlace, pero en principio no se ha llegado a ningún acuerdo. Los operadores no están interesados en digitalizar la radio en absoluto, y precisamente para que no se les conculquen tampoco las posibilidades y los grandes beneficios que tienen en este momento, como les ha expresado Sebastián. Por tanto, ahora Telecomunicaciones está trabajando en estos últimos meses sobre el Plan Nacional de Atribución de las Frecuencias de Enlace y sobre el Plan de Recanalización de la Televisión Digital. Efectivamente, nosotros no despreciamos este diálogo y negociación de carácter institucional, sino que precisamente, ¿verdad?, estamos intentando contactar con ellos para reivindicar de nuevo y que estos planes nacionales que van o que podrían ir hacia una nueva ley de radio y televisión contemplase todos los aspectos que les hemos dicho. Por tanto, nosotros, conjuntamente con todo el movimiento social que apoya el derecho a la comunicación como un derecho humano, lo que pretendemos es una ley integral que recoja los derechos ciudadanos en el marco normativo y que especialmente, ¿verdad?, sea sensible a las necesidades y las expectativas que los cuatro ponentes de esta mesa les hemos ido explicando. Esperamos, como les decía, que ustedes vean que esa preocupación se tiene que transformar en una movilización, se tiene que transformar en un debate. Y agradezco a la Universidad Internacional de las Américas, en la persona del director de la carrera de periodismo, Odip Polandi, que nos haya dado esta oportunidad de que ustedes estén informados, pero no solo que estén informados, sino sobre todo sensibilizados con la necesidad de luchar por ese derecho que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas que viven en Costa Rica. Y digo en Costa Rica porque habrán notado por mi acento que yo nací a muchísimos kilómetros de aquí, pero este es el país donde trabajo, este es el país, ¿verdad?, que en este momento me posibilita desarrollarme como persona y como profesional. Y por tanto, ahora es mi país y defenderé los derechos del país que me acogió. Muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, creo que debemos brindarle otro aplauso a los cuatro invitados por la participación del día de hoy que nos han acompañado. Y también por la tolerancia, yo creo que por las fallas técnicas, ¿verdad? Disculpen por eso también, así que al final, bueno, creo que el conocimiento haya sido enriquecedor. Bueno, vamos a ir a la segunda parte del foro, que sería cuando abrimos las
debate, de preguntas, ¿verdad?, que ustedes consultan a los cuatro panelistas que han estado invitados. Entonces, ante cualquier consulta que tengan, el compañero que está acá de saco negro con corbata negra aquí al lado derecho para ustedes, él va a estar con un micrófono ante cualquier consulta que tengan. Buenas noches, yo los tengo. Mi nombre es Ricardo Lizano, soy profesor, periodista, practicante, y nada más quería hacer una observación de forma y de fondo. Primero, de forma, que me parece que si ustedes iban a hablar de otros medios, debió haber invitado a alguien aquí a los que aludieron para que tuvieran lo que era el derecho de réplica, ¿verdad? Conozco a Marlon, es mi amigo, conozco a Roxana Zúñiga, es directora de Repetel, no hay necesidad del gesto, es y ella es una periodista transparente que hace periodismo profesional. Aquí Adolfo González, que trabaja en Canal 7, que hace periodismo muy bueno también, y creo que el resultado de las elecciones en Costa Rica, este resultado explica de alguna manera que la prensa costarricense ha cumplido su papel. Este es un tema muy viejo, del cual hemos venido hablando mucho tiempo en la prensa nacional y centroamericana, porque ciertamente aquí se dieron frecuencias con base en criterios políticos partidistas, amiguismo, clientelismo, y todo. Este es un... Yo vengo llegando de una asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, donde participan dueños de los medios de comunicación, periodistas, se celebró en Barbados, y todos estos temas se están tocando. Las soluciones que ustedes mencionan, algunas de esas, no son las dices, dígame decirles. En Venezuela, el problema de esto no es solamente saber si los medios comunitarios tienen como fin o dar trabajo o dar poder. Entonces, ahí entramos en una discusión de varios niveles. Si es para dar trabajo, qué bien, porque ciertamente nos preocupa a todos nosotros saber que hay una gran cantidad de muchachos que salen de la universidad y no podemos trabajar. Si es de poder, entonces es parte del poder. No es lo que se quiere. Entonces, ¿qué deben estar haciendo? Para mostrar la poder. Además de escucharlos a ustedes, estuviera presente alguien que...
Buenas noches, Ricardo. Efectivamente, tomamos en cuenta esas posiciones que no quisieron asistir o tuvieron un inconveniente a última hora. Aquí teníamos los puestos listos. Lo que pasa es que es delicado y tal vez algunos rehuyen de enfrentar posiciones. Pero estábamos buscando un balance en este debate. Yo he participado por lo menos en unos 4 foros distintos en los que se han invitado representantes de las cámaras que no están asistiendo. Muchas gracias, don Ricardo, por las observaciones que usted hace. Yo, para mí es un asunto, no se trata de que sea un asunto o de poder, o de trabajo, o de, se trata de todas juntas, porque la realidad no está dividida en segmentos. Se trata de trabajo, también se trata de derechos humanos. También se trata de que el derecho a la comunicación es un derecho humano. Y por supuesto que también estamos hablando de poder. Claro que sí, estamos hablando de todo eso junto. Estamos hablando de una realidad que no es nueva, pero que resulta que es necesario volver a mencionarla porque no se hace nada, porque no se cambia. Y con respecto a lo que yo mencioné sobre las líneas editoriales, ustedes se sorprenderían si vieran las cifras de la cantidad de periodistas que despiden por mes. Es que eso no es un invento. En este país se sabe que hay temas que no se pueden tocar y que si se tocan, los periodistas son despedidos y ahí llegan al Sindicato Nacional de Periodistas los casos. Así que, bueno, es cierto que hablar de línea editorial es un tema delicado, pero lo podemos hablar, es un tema que se puede abrir a debate, ¿por qué no? Por ejemplo, si hablamos de los medios que permitieron la apertura a la discusión de los segmentos de oposición al TLC, por poner un ejemplo, si revisamos la historia, nos damos cuenta de que sí hay líneas editoriales y nos damos cuenta de que sí hay decenas de periodistas despedidos porque deciden emitir unos criterios y no otros. Bueno, sí, hay que hablar de eso, ¿por qué no? El Colegio de Periodistas habla a favor de los medios comerciales, pero también habla a favor de otros segmentos, porque esa es nuestra obligación. Don Ricardo, yo solo quería reiterarle el respeto que usted me merece como periodista y como persona, por supuesto. Por tanto, es esto que le he hecho a mi compañera simplemente porque ella quería responderle y te doy la palabra para ir, y ninguna más. Por tanto, espero que no se lo haya tomado usted a mal porque no tenía nada que ver con usted. Bueno, yo quería primero referirme al tema de nosotros no estamos atacando la línea editorial de los medios de comunicación, estamos atacando la concentración de medios de comunicación. El hecho, o sea, en ningún momento estoy cuestionando la calidad periodística de nadie que trabaje en ningún medio de comunicación, pero que haya un 57% de medios de comunicación en una banda de comunicación en manos de una sola empresa no es aceptable. Y vea lo que hizo el mismo Estados Unidos en la época en la que estaba JP Morgan y toda esta gente, los grandes empresarios Rockefeller en el poder y tenían más plata que el gobierno de Estados Unidos y el mismo gobierno impone leyes para quitarles el monopolio. Esto es un monopolio. Entonces tenemos que imponer esas medidas y vean que estoy poniendo un ejemplo de cómo Estados Unidos hizo eso, no estoy diciendo Venezuela, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de que los medios comunitarios existen para grupos diversos, ¿verdad? No es que estamos queriendo que le den todo a los sindicatos o que le den todo a ciertos grupos que tienen cierta ideología política. Queremos diversidad. Y eso es lo que estamos diciendo en este momento. En ningún momento hablamos de una línea política específica. Y en cuanto a la afectación, bueno, aquí tenemos un compañero de Canal 7 que me imagino que Canal 7 verá la diferencia de tener un canal contra otro medio que tiene 4 canales, ¿verdad? Y es el único canal de capital nacional en medio del VHF de este país, aparte del canal del Estado. Eso no es justo. Debería haber equidad en los medios de comunicación. Y, bueno, es el que tiene más rating, pero debería tener la equidad en número de frecuencias también. Y debería haber espacio para otros actores. El internet cambia todo, falacia. Vean cómo en estos últimos días el ICE, Movistar han estado aplicando multas por uso
de celulares en consumo excesivo, entre comillas, a pesar de que en nuestro contrato decía consumo ilimitado. ¿Sabe qué es lo que más consume internet? Ver televisión por celular. Entonces nos están limitando a nosotros, los usuarios, ver televisión por celular, porque supuestamente eso es un abuso de la red. En Estados Unidos, AT&T tiene 3 bandas de frecuencia para cubrir todo Estados Unidos. Entonces Nueva York, una ciudad de 8 millones de habitantes, no tiene problemas de saturación de internet. Aquí sí los tiene, porque en vez de darle 3 bandas de frecuencia al ICE, le dieron una Movistar, otra Claro y otra al ICE. Entonces, como repartieron esa cosa así, ahora el ICE está saturado y nos echan la culpa a los usuarios. Entonces es la administración del espectro radioeléctrico la que hace falaz. Y además hay discriminación en el tema de internet por celular, porque las personas pobres o que tienen pocos ingresos usan prepago, y el prepago le cobran por descarga. ¡Ah, caray! Entonces no pueden ver televisión y escuchar radio por internet, están limitados de eso. No debemos hacer segregación ni creer que internet resuelve todo. Vamos a ver, el panorama actual es particular, y no solamente porque acabamos de tener elecciones recientemente, sino porque no somos los que estamos sentados aquí en esta mesa los únicos preocupados y los únicos y las únicas que nos pronunciamos sobre este tema. Claro. Desde 1948 Costa Rica firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde dice que todas las personas tenemos derecho a tener un contexto y una legislación que asegure el respeto de los derechos humanos, ¿sí? Naciones Unidas le dice a cada rato a los países: aquí hay un problema, su legislación no cumple, se están discriminando sectores, ¿verdad? Dentro de la institucionalidad en Costa Rica, por ejemplo, la SUTEL, que tiene cosas muy contradictorias, por ejemplo, se le asigna a la SUTEL una tarea que es fijar las tarifas de telecomunicaciones según la ley. O sea, para radio es: fije las tarifas según la ley, ya hablamos del artículo 18 de la ley, ¿verdad? Pero aún así, la misma SUTEL, no somos nosotros los que decimos esto, sino la SUTEL dice qué es concentración de medios, y dice que cualquier grupo económico que tenga más de 3 redes en televisión tendría concentración, 4 para emisoras de FM y 5 para emisoras de AM. Es decir, esto no lo decimos nosotros, lo dice la legislación internacional, lo dicen las mismas instituciones del Estado que están asumiendo su rol. La Contraloría General de la República le está pidiendo al Estado cuentas de cuál es el uso, de cuánto se paga, quiénes son los concesionarios. A los concesionarios hay que pedirles la documentación de legalidad por el uso, y muchos no la tienen. Entonces, este no es un asunto de criticar la labor periodística de ningún periodista, al contrario, tiene que ver con posibilitar que más periodistas y más medios de calidad surjan en nuestro país, ¿sí? No solamente Procuraduría, Contraloría, sino Defensoría de los Habitantes ya le está pidiendo al MISIT y a la SUTEL que por favor den un estado del proceso de reordenamiento y recuperación de frecuencias, que además den cuenta sobre la suma de recursos captados, que además sabemos que esos 2.500 colones ni siquiera se sabe dónde están, porque no hay una legislación que asegure que el uso de esos recursos sea eficiente o que se devuelva a la ciudadanía. Por otro lado, están pidiendo un comparativo de los cánones pagados por los usuarios, y esto no tiene que ver con que me caiga bien el director de un medio u otro, tiene que ver con que la lógica de producción de un medio comercial es comercial. Invierto menos y gano más. Y los medios comunitarios, públicos, universitarios, educativos, tienen otra lógica, ¿sí? Y este es un estado donde se tiene que garantizar la pluralidad de medios en todos los sentidos. Es decir, no es lo mismo un canal que su lógica es la educativa,
que es cara, difícil de mantener. Tenés que tener periodistas sumamente formados, especializados, pensar en tus públicos meta, en sus necesidades de información, de comunicación, y producir desde la lógica educativa que producir desde la lógica comercial. Hay una diferencia clara de la esencia del medio. Entonces, no se trata que no existan medios comerciales. Los medios comerciales tienen su población meta, que no compite con las otras poblaciones meta que deberían tener los medios alternativos. Y además hay una cosa que se llama efecto dominó. Cuando hay medios producidos desde otra lógica, todos los otros medios tienen que mutar y mejorar. ¿Sí? Si tenemos un semanario universidad que saca al aire, digamos, el tema del referéndum, el tema de, digamos, de la carta, del memorándum del miedo, o si tenemos una radio, un juvenil o una radio universidad que hace un programa que se llama Desayunos y saca un tema, aunque no lo escuche la mayoría de la ciudadanía, todos los otros medios tienen que referirse al tema. Entonces, ese efecto dominó lo que hace es permitir una pluralidad de informaciones, de posiciones, de puntos de vista, así como aquí, bellísimo que usted hable, y a mí me hubiera gustado que usted estuviera sentado aquí, porque lo que tenemos que hacer es dialogar, no es poner unos medios sobre otros, es crear un modelo plural. Ya lo hemos dicho, ya hablamos de los 10 principios y demás, hay que sentarse a hablar. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno habla de este tema? El primer argumento es, se está violando la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque se están regulando los contenidos de los medios comerciales, como es el caso, digamos, de lo que dicen en Argentina después de una ley que reserva el 33% para cada uno de los tipos de producción de medios, digamos, o en Ecuador o en Bolivia. ¿Por qué? Porque esas leyes lo que hacen es decir, ok, por ejemplo, la ley de Ecuador dice, van a competir todas las personas para concesiones en igualdad de condiciones y van a ganar los mejores proyectos comunicativos. Es decir, que un medio comercial no va a competir porque tenga más dinero, sino porque tiene la propuesta más edificante, más, digamos, responsable con la audiencia. Hay cosas que uno puede analizar de esa ley. Por ejemplo, ¿quién define lo que es educativo? ¿Quién define lo que es democrático? ¿Quién define lo que es calidad? Nosotros en Costa Rica tenemos que hacer una ley desde las necesidades costarricenses, de acuerdo a la institucionalidad que tenemos, con la legislación que hay, con los diferentes sectores. Siempre hemos sido distintos en crear leyes que tengan criterios, como por ejemplo la ley que creó la Caja Costarricense del Seguro Social, que es una institución solidaria, universal, que tiene una serie de conceptos absolutamente distintos al resto de legislaciones relacionadas con salud de países subdesarrollados. Tenemos que sentarnos a hablar y decir, bueno, ¿qué tendría que tener esta ley? ¿Qué beneficios? ¿Qué condiciones? ¿Y bajo qué circunstancias vamos a permitir el surgimiento de una diversidad de medios? ¿Y qué es lo que pasa? O sea, hay cadenas que tienen concentración horizontal, que es un tipo de concentración donde hay más de cierta cantidad de emisoras, o vertical, cuando son dueños, por ejemplo, de la empresa que produce el papel, de la imprenta, de la distribución, ¿verdad? Hay diferentes tipos de concentración. Ni siquiera habría que cambiar el estado actual de las cosas, es decir, los concesionarios de emisoras o de medios de privados podrían mantener la misma cantidad de medios si sueltan los medios, como por ejemplo las emisoras de AM, en las que solo repiten contenido. ¿Sí? ¿Cómo es posible que la UNED tenga una ley, que es la 8684, que le otorga una frecuencia de radio y un canal de televisión para fines educativos, ya que es una universidad a distancia, y en que su artículo de creación dice, créase la universidad estatal a distancia como una universidad que hace educación a través de los medios de comunicación, le digan que no hay frecuencias y que Columbia utilice 5 frecuencias de 7 para repetir contenido? Dígame usted, ¿cuál es el sentido de eso? Que agarremos esas 7 frecuencias y se distribuyan a las universidades, etcétera. ¿Sí? No es quitar a Colombia, es que Colombia coexista con otros medios. No es quitar a Canal 7, no es quitar a La Nación. Es la apertura para el surgimiento de una diversidad de maneras de informar, de acercarse a las poblaciones meta, de formatos que
es un derecho que tenemos. Aquí no estamos realmente quitándole el pan a nadie, estamos simplemente diciéndole a la gente, ¿sabía usted que tiene derecho a tener más información y más diversa usted, que es el usuario final, el que consume al final, digamos, la información? De eso se trata esta discusión y hay que seguir. Les quería precisar que, insisto, no es simplemente una majadería, una necedad de determinados grupos, ¿verdad?, sino que efectivamente también la Contraloría de la República, en su respuesta y sus disposiciones al informe presentado por la Comisión de Digitalización de la Televisión del 30 de julio de 2012, le dice expresamente, revisen todas las concesiones de radiodifusión televisiva y sonora otorgadas con el fin de determinar los concesionarios en los que exista concentración de espectro que afecte la competencia efectiva y conforme a ello elaboren un plan de acción en el que se incluyan todas las acciones que correspondan. Le está diciendo de alguna manera que, tal y como están las leyes en Costa Rica, el tema de la concentración y el monopolio no está a derecho. Ante las consultas que algún otro tenga del público, que venga y se venga al frente y las haga, por favor. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué tan fácil va a ser conseguir la tecnología para poder recibir la información digital? Porque hoy día podemos ir al mercado Bourbon y comprar un tele pequeñito o un radio chiquito y podemos tener acceso a las noticias. ¿Qué va a pasar en 4 años? La gente sí va a poder ver tele, o escuchar, o informarse, o en casos de catástrofe. No creo que lo digital funcione en un temblor. Ok, ¿más preguntas de algún otro? Sabemos por experiencias, y también ustedes lo han mencionado, en países suramericanos donde ya han pasado estas leyes, como en Ecuador, hay una ofensiva de los concesionarios en lo que podríamos llamar otra campaña del miedo, como la que vivimos en la recién pasada campaña electoral, en donde también ya la hemos vivido en Costa Rica con cuñas diarias diciendo ley mordaza, quieren coartar la libertad de expresión, etcétera. Entonces, ¿cuál va a ser el abordaje, cuál debería ser el acercamiento para tratar de minimizar, porque no estoy seguro de que se pueda evitar ese shock que no va a traer nada bueno? O sea, Costa Rica durante los últimos años, tal vez del TLC para acá, venimos con esa polarización, pareciera que el país está partido en dos, en cierto, de división de mundo, y este tema parece que podría otra vez traer esa polarización, y eso nunca trae nada bueno. Entonces, como que hay que ser muy
interesado, ¿no? Buscar la manera de hacer ese debate de la manera más sana posible. Esa es la primera. Y la otra que me preocupa también, que se trajo a colación en una de esas actividades, es la del financiamiento, ¿verdad? Tal vez la radio es mucho más factible, la televisión más cara, aunque viene con la digitalización también, eso se facilita, pero bueno, eso está mucho más allá. Voy a poner el ejemplo. Canal 13, por ley, las instituciones del Estado le tienen que pautar y no lo hacen. O sea, esa ley no se cumple con el canal del Estado. O si se cumple, se cumple en... Sí, Canal 13 tiene que andarle suplicando a las instituciones del Estado que cumplan la ley y que se paute la publicidad en Canal 13 para que el Canal 13 sobreviva, ¿no? Pero Canal 13 siempre anda ahí viendo a ver cómo pellizca los recursos. Eso con el canal del Estado. Ahora, si tuviéramos esta multiplicación, que es lo sano, ¿verdad? Lo que queremos, que haya muchas radios, que haya más emisoras de televisión, la ley es el primer paso. Pero si no hay una implementación de esa ley, o sea, una previsión para que haya medios, cómo financiar, y por eso pongo el ejemplo de Canal 13, si ni siquiera financiamos el canal del Estado, ¿cómo vamos a financiar todas estas emisoras que algún día ojalá puedan? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien más con otra pregunta? Buenas noches para todos, mi nombre es Randall Gutiérrez. Mi consulta es la siguiente. Nosotros como comunicadores, en caso de un panel, ¿qué planes estratégicos se tienen en este momento para minimizar este cáncer, entre comillas, si la ley no se cumple en este país, por ejemplo con Australia? Porque aquí lo más preocupante es que hay un dueño para muchas radios, para las emisoras en este caso, es preocupante. El nicho es pequeño, los graduados somos muchos y el desempleo es grande. Entonces yo como comunicador quisiera saber cómo más bien podemos aportar para minimizar este cáncer que nos afecta allá en el país. Es bastante preocupante, gracias. ¿Alguien más? Que viene acá adelante. Para nadie es un secreto que yo tengo, pero yo digo una cosa, o sea, yo tengo una reunión con el municipio, con el terreno, y en realidad, como tú dices, del departamento de canales, me estaban diciendo que nosotros tenemos cargo a las personas del canal con la misión de nosotros, para la luz, muchachos, la gente y darles el espacio. Y tomar en cuenta que hay que meterle $34,000 para cambiar a digital y
vergüenza. La respuesta es colonia. Yo le digo, ahora está quitando y en realidad la digitalización a todo el mundo le suena bonito, la gente lo está quitando. Yo le digo, ahora está quitando para la gente ahorita en esas personas. Todo lo que está para que no se regale a otras tres personas, que lo pague ustedes, los editores. Nadie, ya, yo lo he ido a la mía, he ido a la mía, he ido a la mía, he ido a vengan y metan su espacio en el canal, sin pagar. Tiene digitales, pero gente le dice, no, estoy al mismo los digitales de la ciudad, los mismos conciertos. Yo le digo una cosa, o sea, a veces uno se pone a analizar, y yo ahorita cuando mi papá me decía, ¿qué quiere? ¿Que le devuelva las frecuencias al Estado? ¿O la quiere venir pillando? No. Yo le digo, no, démosle. Yo tengo ahorita una gente de Cartago que me dijo, queremos meter un programa de Cartago para la municipalidad, para el cartón. Ahí está gente. Porque yo sí les dije, no se programa, no se van a gastar mi economía para ustedes. Cuál es el espacio, ahí está. Pero no les voy a dar. Yo les voy a asegurar mi gente, que me dice a mí, viene la gente de Moravia a agarrar una concesión. ¿Y dónde va a sacar para montar las cámaras? Una móvil. En un momento lo va a poder hacer. Va a necesitar hablar con el Estado para que lleguen a casa. Y como decía hace un rato la compañera, el Estado y el gran para pauta, que es el móvil. Se va para comprar una móvil que cuesta 10 millones de euros sin cámara. Para comprar cuatro cámaras para poder hacer, digamos, el Festival de las Artes. ¿Sí? ¿Cuántas móviles ven ustedes ahí paradas, ahorita, en el día? ¿Que acaso creen? Y la vecindad llega una vez a la semana, porque cuesta plata total. Yo estoy de acuerdo que en este país hay que hacer algo nuevo con la ley. Y nosotros no estamos viendo ningún problema ahorita con el Estado. Si nos llegan unos días, cuando vuelvan una frecuencia del Estado. La del 66, esa va para abajo, y ya se mueve. El 66 para arriba, todos los canales mueven. Todo el mundo lo sabe. Nosotros no nos preocupamos tanto que el Estado llegue y diga a mí que utilice la frecuencia, pues, no va a pasar, pero me va a decir que utilice la frecuencia y me pone colones de luz para pagar la microonda, que es lo que cuesta en luz, solamente una microonda, la del edificio, y la de todos nosotros con 1.000 millones. Páguele usted al instante que está trabajando allá en el Virajú y nada más déle el espacio a la construcción a otra persona sin pagar nada. Ese es el pleito que tenemos nosotros, que dijimos, bueno, con mucho gusto, aceptamos todo esto en la intervención, para aquí todo, pero que a nosotros nos digan cuánto va a pagar cada una de las personas por estar en nuestra microonda, porque no costó, que yo lo puedo asegurar, y como te voy a decir, no costó mi corona, y no me la dio el Estado, no me dio el derecho a utilizarla, compra todo el equipo, y ahí está Canal 6, que tiene un mero chorón en el Perú. Estado no lo compró, es Canal 6. Yo tengo ahí un container, no le dio el Estado. Y ahí se mantiene. Entonces, esa es una de las razones por las cuales la gente de los medios como nosotros no vamos, yo no me voy a pelear por la televisión, sino por el hecho de que yo me voy a dar el espacio, todo el mundo gratis. El Estado me va a cobrar la luz igualmente. O sea, son cosas que tal vez lo ve todo el mundo normal, pero yo no lo veo normal. Porque cuando a mí me vino un muchacho así, me quiere tener un medio, un espacio para cantar un video, cantar un TV, ¿cuánto me costará en inversión? Y dije, vaya usted ahí con una cámara, yo le dije a mí no me entiendo. Entonces el muchacho dice, me tiene un medio para darle la compra. ¿Entiendes? O sea, se llama de economía, se llama de algo del pueblo. O sea, yo fui a Moravia, el alcalde de Moravia, decirle, venga, haz un programa con nosotros, yo le pongo las cámaras, me doy todo gratis, para que la gente vea, para que la gente vea. Es que me va a limitar y no se hace que la gente se pueda para dejar el caso. ¿Entiendes? O sea, aquí tal vez escuchamos muy bonito decir que nadie le preocupa por el pueblo, pero yo tengo espacio, pero le enseño de que a la gente, venga y hagan ustedes el programa, y están en vínculo, y están esperando que se ayude, y la gente que tal, que uno le llega a el canal, hace lo que quiera, pero si uno le dice, prendan de su parte en el canal. Pero eso lo puedo mostrar yo, en mi carta, metas, nada, todo el mundo dice que traigan sus programas, ¿sabes?
no hay, si ya tienen algo firmado con el nuevo, con cualquier otro canal, está perfecto. Y es verdad. Yo no creo que ninguno de las cuatro personas que estamos en la mesa tengamos todas las respuestas. Precisamente lo que estamos haciendo es intentar llevar las respuestas para un debate nacional. Por tanto, las respuestas no las tenemos. Lo que tenemos son la visión clara de hacia dónde. Cuando hablaban precisamente de las garantías de acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación, efectivamente, si con la digitalización de la radio o de la televisión, lo que el Estado debe garantizar de alguna manera es que efectivamente todo el mundo tenga acceso a esa tecnología. ¿Cómo? Lo hemos de discutir. ¿Cómo? Lo hemos de pensar. Pero igual que en un momento determinado, como decía antes Catalina, el gobierno tomó la decisión política de dar una medicina de carácter universal para todo el mundo, posiblemente si estamos delante de un derecho humano, también habría posibilidades de normar y normalizar esta situación. En cuanto al tema del acceso, yo también estoy de acuerdo, no se pretende quitarle a nada a nadie, sino repartir mejor. Simplemente repartir mejor y repartir para que todos tengan derecho a ese acceso a los medios de comunicación, ejerciendo un derecho como es el derecho de la comunicación. Nadie quitará nada a nadie. Simplemente tenemos que ponernos de acuerdo. Y es evidente que el espectro radioeléctrico en este momento está muy mal gestionado. Y por tanto hay que revisarlo. Y por tanto hay que ver también qué uso se hace de las frecuencias que son frecuencias del Estado, que gestiona el Estado, pero que son de los ciudadanos de cada uno del país. Usted dice, está bien, no sé qué problemas tiene, usted puede ceder sus espacios para que otras personas, otros productores puedan pautar en su espacio. Gracias por el ofrecimiento, ¿verdad? Yo creo que todos lo tenemos que tener en cuenta. Pero no se trata tampoco de llenar única y exclusivamente la programación de un canal o de una radioemisora. Se trata precisamente de normal cuán deben de ser los contenidos que pueden de alguna manera abarcar todo ese dial o todas esas frecuencias. Tenemos que hablar, ¿verdad? Sí. Va a haber espacio para una radio educativa, si va a haber espacio para esas radios comunales, si va a haber... ¿Y cómo lo haremos y cómo lo financiaremos? No sé, pero evidentemente ahí la administración tiene que tener propuestas y ser propuestas debatidas y consensuadas efectivamente con las fuerzas sociales. Porque respuestas no las tenemos, yo le puedo decir que yo puedo contribuir con 100 colones, pero creo que no será suficiente, evidentemente. A la pregunta que hacía... Por tanto, insisto, esto es importante. No buscamos nadie de los que estamos aquí, ni de las organizaciones, de las instituciones que representamos, una confrontación con los operadores comerciales. Simplemente defendemos unos intereses invisibilizados hasta el momento. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a necesitar un televisor nuevo? Sí, evidentemente va a tener que haber una transformación de la señal, que esto va a suponer, ¿verdad?, que el televisor tradicional que tengamos en este momento no sirva. No obstante, si el estándar es el mismo, el estándar que ha decidido Costa Rica, podrán tener televisión analógica y también televisión digital porque lo permite. No obstante, el Estado ha decidido el apagón tecnológico para estar solo en el estándar digital. En la radio hay también las posibilidades de que haya un estándar que permita digitalizar, pero también mantener la transmisión analógica. Insisto, en el radio no se preocupen porque las discusiones van para largo, porque los operadores no tienen ningún interés en tomar esto. Y la pregunta es la del millón. ¿Digitalizar para qué? Yo estoy de acuerdo. ¿Digitalizar para qué? ¿Estamos bien como estamos? Entonces no hace falta digitalizar, no hace falta revisar el espectro, no hace falta absolutamente nada. El problema es que ahora tenemos una oportunidad y una ocasión para debatir. Y ahora tenemos una oportunidad y una ocasión para que los intereses no sean simplemente los de los radiodifusores comerciales, sino también que se tengan en cuenta y se distribuyan los intereses de la sociedad. Yo me voy a referir a algunos de los temas y para no repetir y ser breve.
Con respecto a la pregunta de don Ronald Díaz sobre que es un tema polarizante, pues por supuesto que lo es. Nosotros desde el Colegio de Periodistas lo que estamos y lo que hemos hecho es ir a tocar las puertas del Viceministerio de Telecomunicaciones, de las universidades, de los sectores sociales y ofrecerle un colegio con las puertas abiertas a discutir y a discutir con todos los sectores. Es más, de hecho ahora el 24 de abril hay un evento en el que el PRO-LEDI está organizando en el Colegio de Periodistas, donde ya hay confirmación de Canartel y de la Cámara Nacional de Radio de que ellos van a participar en esa discusión. Y yo eso lo celebro muchísimo, porque no se puede discutir solamente con un sector, en eso estamos completamente de acuerdo. Tampoco tiene que siempre estigmatizarse la discusión hacia un pleito o hacia una confrontación. Estamos buscando discutir abiertamente. Con respecto a la compañera que hablaba de los medios de comunicación y que te preocupaba el exceso de medios de comunicación, yo creo que la UNESCO y la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA y muchas instituciones han hablado y organizaciones también en el pasado de que a más medios, más democracia. La lógica no es a que a más medios demasiada información y la gente se pierde, porque con esa lógica tampoco tendríamos ni Twitter ni Facebook, porque la información que circula es demasiadísima, pero la gente tiene un criterio y la gente puede decidir si consume un medio o si consume otro medio, ¿verdad? Es decir, la masividad no siempre significa que haya un reflejo de las necesidades de toda la población en términos de comunicación. Y aquí estamos hablando de medios que podrían ser rurales y comunitarios, que satisfacen necesidades de comunicación rurales y comunitarias que no están siendo satisfechas porque la mayoría de los medios están transmitiendo desde el área metropolitana. Y eso es una cifra, como decía don Ronald, eso es un hecho, eso no es una opinión nuestra. Los medios generan más oportunidades y más desarrollo a las poblaciones donde están, y eso es importante considerarlo. La digitalización es una oportunidad, como decía doña Silvia Carbonell. No es que al compañero le van a quitar su frecuencia, es que en esa frecuencia ahora van a poder existir cuatro medios. Y la discusión es si esos cuatro medios, como se hizo en España, se decidió que esos cuatro medios le iban a pertenecer a la persona que tenía la frecuencia. Y lo que pasó es que lo que hizo la persona que tenía la frecuencia es que subarrendó los otros cuatro y la calidad de lo que se transmite es vergonzosa. Entonces, hay que discutirlo, por supuesto que hay que discutirlo. ¿Cuáles son algunas de las posiciones que se manejan al respecto? Que usted pueda tener su frecuencia funcionando y que en los otros cuatro campitos que se pueden abrir puedan otorgársele a otros sectores que no le van a afectar a usted en su transmisión, ¿verdad? Otra persona que hablaba de las formas de financiamiento, es importante considerar que hay países que están haciendo tomando decisiones como por ejemplo subsidiar los equipos que se importan. Eso es una opción, es una opción que está aplicando Ecuador, que está aplicando Argentina, que lo hemos leído las legislaciones de estos países y eso está funcionando. Venezuela, que todo el mundo habla mal de Venezuela, yo voy a rescatar algo positivo. En el año 2000 yo viajé a Venezuela para conocer la experiencia de radios comunitarias que estaban creando y me llevé una tremenda sorpresa al darme cuenta que el gobierno, al crear esta legislación, que es muy controversial y que es muy pobre a mi juicio, les otorgaba las concesiones, pero les otorgaba los equipos a los medios que se crearon. Y eso es algo insólito y es algo muy positivo para esos medios, que no son los medios masivos, son medios comunitarios. Hay redes de radios comunitarias que funcionan muy efectivamente, y en Panamá también. Y otra cosa que le iba a decir al compañero, ojalá que usted esté enterado de que hace dos semanas el Viceministerio de Telecomunicaciones publicó una reforma al Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, ¿verdad? La están discutiendo ahora públicamente. En esa reforma se toca directamente el tema de quitarle las microondas a muchos de los canales que están en ciertas bandas, ¿verdad? Y se habla de poder otorgarlas directamente. Y eso es algo que toca muchos intereses, que yo lo pongo ahí para que a quien le interese lo vea, porque todavía están en el proceso de escuchar partes y de recibir opiniones.
Entonces, para que usted ahí se ponga las pilas a ver si lo toca esto. Y las frecuencias de enlace que se usan para microondas. Y la otra cosa que tiene este Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, que a nosotros desde el colegio nos preocupó muchísimo, es que propone una reforma, y oigan qué delicado, en la forma en la que se otorgan las frecuencias, para que las frecuencias en el futuro se repartan a través de una subasta, y el criterio de la subasta sería a quien pueda ofrecer mayor valor por cada frecuencia. Eso está en discusión en este momento. Es más, el periodo para recibir opiniones se cierra el 23 de abril. Imagínense ustedes que yo diga como gobierno, yo voy a arreglar esto y voy a recoger alguna frecuencia, las voy a volver a repartir, pero eso sí, yo las voy a repartir, ofrezcan dinero. ¿Quiénes son quienes pueden ofrecer más dinero? Ahí lo voy a dejar abierto. Ese criterio es democrático. Ese criterio le permite a las comunidades o a las organizaciones sociales tener una frecuencia a futuro, si se digitaliza o no se digitaliza. Es un criterio, a mi juicio, ridículo. También adhiriéndome un poco a la respuesta que le dio Andrea a Rebeca, no hay temor que haya más medios de comunicación. De hecho, el derecho a la información, la libertad de pensamiento y expresión permite esa difusión de pensamiento amplio. Si hay abusos, se somete a responsabilidades superiores. Eso es todo. Si yo abuso de un derecho fundamental, por ahí podré enfrentar un delito contra el honor, una injuria, una difamación, una calumnia. Para eso es parte. En un sistema democrático, aunque no compartamos, debemos de respetar todos los pensamientos. Ahí estaríamos en presencia de una censura previa. Claro, el Estado en algunos temas específicos, inclusive la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que se le permite para proteger ciertos sectores, la niñez, la adolescencia, la familia. El artículo 3 en el inciso 4 de esta convención lo dice expresamente. Pero si nosotros empezamos a cercenar ese pensamiento, podemos caer en un Estado completamente autoritario, que cercena los derechos fundamentales. Bueno, en la actualidad tenemos una legislación, la Ley General de Espectáculos Públicos. Ahí también se establecen ciertas pautas específicas en cuanto a la regulación de los contenidos, tanto de los programas de radio, televisión, revistas. O sea, no estamos del todo exentos de regulación. Que tal vez el Estado no tenga los recursos necesarios para poderlo controlar, es otra cosa.
voy a darle primero paso a Catalina y voy a luego a explicar toda la parte técnica y también muchas de las preocupaciones del compañero, que a mí también me preocupan. Vamos a estar ahí. Me encanta este foro porque la gente que ha hablado realmente ha permitido un diálogo. Digamos, cuando nosotros hablamos de redistribución de frecuencias, también hablamos de redistribución de ganancias. Por ejemplo, si usted necesita $34,000 para poner equipos, para pasarse a la televisión digital o los miles de dólares que usted quiera, yo le voy a decir algo. Radio María se subarrendó en $1,500,000 una emisora, una frecuencia, ¿ok? Las ganancias obviamente no están bien distribuidas y aquí hay algo muy interesante y es que no todos los concesionarios están en igualdad de condiciones. Por ejemplo, usted es un concesionario que no tiene los recursos, el apoyo, la pauta y demás. Entonces, si uno habla de redistribuir frecuencias, también redistribuir ganancias. Esto quiere decir que habría la posibilidad de que más medios tuvieran recursos para funcionar. Entonces, no solamente estamos incómodos las universidades, la ciudadanía, la gente de derechos humanos, no solo estamos incómodos la misma gente de las instituciones que ya hemos mencionado aquí, sino también los propios concesionarios que dicen, bueno, a mí me dieron esta concesión, pero yo llevo 60 años pagándole a la gente, 60 años comprando equipo, 60 años pagando luz. Entonces, tenemos que sentarnos porque nosotros tenemos muy claro qué queremos en una nueva ley. Queremos que todo lo que aquí se ha dicho se respete, pero también se pueden pedir cosas como que el Estado, lo que planteaba Andrea, como en el caso de Ecuador, por ejemplo, para los concesionarios de la reserva del espectro para fines comunitarios, les dan un préstamo para comprar equipo, se puede exonerar los impuestos de los equipos, se puede, por ejemplo, bajar los costos de luz, se puede, por ejemplo, pedir recursos para movilizar a las comunidades y a las poblaciones. Es otra lógica la que tiene que funcionar. Recursos hay y muchos. Por eso cuando uno habla de redistribuir el espectro, todos los medios que tienen concesiones, que tienen negocios, van a hablar mal de esto. ¿Por qué? Porque están defendiendo su mina de oro. Y hablamos de millones de dólares diarios. Con millones de dólares diarios bien administrados, se puede pautar en todos estos medios, se puede equipar todos los medios comunitarios, educativos, comerciales, en concesiones como la que usted tiene. Se trata de repensar el modelo de distribución. Ahora, si hablamos de digitalización, ¿qué es lo que se hizo aquí en la discusión de esta comisión de digitalización? Que por cierto fue bastante complejo, digamos, conseguir que tuvieran espacio para discutir gente que no fuera de los medios comerciales, como las universidades o la sociedad civil, lo mismo para la comisión de digitalización de la radio. No puede ser que los concesionarios agarren el dividendo y si les da la gana, lo compartan, lo subarrienden, porque estaríamos multiplicando por 6 la concentración de medios. ¿Sí? Tiene que haber una legislación que diga, del dividendo digital hay que darle espacio a estos sectores, a estos medios, pero no solo eso, sino definir mecanismos para la regulación, también la calidad de los contenidos. Lo que a la compañera le preocupa está metido en casi todas las legislaciones, es decir, hay criterios para regular los contenidos, los abordajes, los horarios, la pornografía, la digamos violencia, todo eso puede estar regulado y va a mejorar la calidad de vida también de la ciudadanía y se va a interrelacionar con todos los derechos de la ciudadanía, no solo los derechos vinculantes del derecho a la comunicación, sino todos los demás derechos. El derecho, digamos, a la comunicación está relacionado con otros derechos y si se viola un derecho, se violan todos, y eso es un principio de los derechos humanos que deberíamos de recordar. Ahora, ¿qué hay detrás? ¿Cuáles modelos de desarrollo, modelos de, digamos, de regulación de medios hay detrás de medios públicos como la BBC de Londres, la Deutsche Welle? ¿Qué hay detrás de la Radio Nederland? ¿Qué hay detrás del National Public Station de Estados Unidos? Detrás de eso hay una legislación y una distribución. Por ejemplo, hay leyes muy interesantes que agarran de las ganancias de los medios comerciales una parte para la producción, digamos, responsable o ciudadana. Entonces, qué belleza que aquí podamos darnos cuenta que en realidad de lo que estamos hablando es de redistribución de ganancias también y de redistribución de recursos.
Y hay experiencias, por ejemplo, la Argentina, que tiene una reserva del 33 para cada uno de los medios, donde lo que los medios hacen es hacer pequeños consorcios, ¿verdad? Pero igual siguen teniendo concentración. Desconcentrar es algo difícil de hacer, pero hay que comenzar. Hay que comenzar y hay muchas experiencias que son interesantes que tenemos aquí cerca. En El Salvador se está por aprobar una ley que le reserva espectro para las emisoras comunitarias, en un país donde existen las emisoras comunitarias desde hace mucho tiempo. Costa Rica es un país, por lo menos en radio, que es nuestra, digamos, área de interés, altamente radiofónico. Hay una emisora por muy poca cantidad de personas. Hay muchas emisoras de radio, pero ¿cuál es la calidad y el tipo de información que estas emisoras producen? Eso es lo que querríamos, o querríamos apostar todos, medios concesionales, medios privados, medios culturales, medios, digamos, comunitarios, y la ciudadanía en general apostar a un modelo distinto de distribución de los recursos y las riquezas y obviamente las frecuencias. Bueno, vamos a ir entonces con todas las preguntas, son bastantes, pero voy a tratar de sintetizarlas lo más posible. El primero, el de los costos para nosotros como usuarios de la digitalización. Eso es una preocupación que de hecho estuvo en la Comisión de Digitalización de la televisión. Y en primera instancia, bueno, todos los televisores nuevos que están entrando a importadora Monge, El Goyo, todos esos tipos de tiendas, los que tienen dos chupones, revíselo atrás donde se conecta la antena, los que tienen dos chupones son estándar japonés brasileño. Los que tienen solo un chupón son ATSC, que es el estándar estadounidense. Y ese no es el que va a usar las antenas de aire de Costa Rica. Ahora están funcionando algunos canales, canal 7, 9, 6, en ese formato estadounidense que se usó por un tiempo. Pero ahora todo va a pasar al estándar brasileño y esos televisores van a dejar de servir. Entonces, los televisores nuevos que compremos que tengan dos chupones atrás, esa es la recomendación básica. Y los costos, la caja para poder convertir un televisor análogo en digital cuesta entre 16.000 y 20.000 colones en Chile, 20.000 colones traducido, ahora colones costarricenses, más o menos eso es lo que van a costar las cajas, y se supone que las personas que no las puedan comprar, el Estado se las tiene que subsidiar en 2017, porque es una decisión del Estado digitalizar. En el tema de la radio, por ejemplo, yo a veces tengo muchas reservas con respecto a digitalizar la radio, porque la radio debe ser un medio que funcione ante cualquier circunstancia, ante cualquier apagón, de cualquier forma. Y no creo que digitalizar la radio todavía sea una opción, ni siquiera países muy desarrollados han digitalizado enteramente la radio, ¿verdad? La radio comunitaria sigue siendo análoga, etcétera. Los grupos privados participando de esta discusión, de verdad queremos que los grupos privados participen de esta discusión, y creo que el 90% de los medios comerciales de este país se benefician con una nueva ley. ¿Por qué? Porque la gran amenaza de los medios privados de este país, pequeños o que tienen pocas frecuencias, es la posibilidad de que llegue un gran empresario extranjero y se los coma. Entonces, a la extra le interesaría defender los intereses nacionales. A Canal 7, que tiene un canal y el 33, le interesaría, por ejemplo, que sea más difícil para un empresario extranjero llegar y comprar cuatro canales, ¿verdad? A muchos canales de televisión y la mayoría de las empresas de radio que tienen una, dos, tres frecuencias, no les debería preocupar esta concentración. ¿A quién le debería preocupar una ley como esta? A tres empresas que tienen más emisoras de la cuenta. A eso serían los únicos que les debería preocupar, pero la gran mayoría de los radiodifusores y teledifusores no debería por qué ver una amenaza en esto, ¿verdad? El financiamiento. Por ejemplo, me llama la atención lo que pasa con un canal comercial y una emisora comercial que se llama Colosal Estéreo, que queda en Ciudad Neyli. Usted no se imagina cuánta plata hace esa gente. O sea, es impresionante la cantidad de anuncios que meten. Y quedan en Ciudad Neyli. O sea, que en Ciudad Neyli hay anunciantes que están dispuestos a pagar bastante plata por salir en esa emisora y en ese canal. ¿Qué es lo que pasa? Que como todos los medios están concentrados en San José, ya los clientes de San José, muchos están acaparados.
pero tal vez si fuéramos a las regiones habría muchos clientes locales que no pueden pagar una pauta en un medio nacional, pero sí podrían pagar una pauta en un medio local. Esa es una posibilidad. La otra es que haya partidas del Estado o porcentajes de publicidad, que es la forma en que la que lo han resuelto diferentes países. Es una conversación que debe tenerse, pero creo que diversificar los medios también va a diversificar la pauta. Y como publicista creo que eso es bastante, apoya bastante también a los publicistas que no tenemos trabajo, porque cada vez también además las agencias de publicidad se concentran más. Y al compañero, por ejemplo, que tiene dos canales, le es más difícil lograr que una agencia le paute a que si llega Repretel y le dice al encargado de medios, le doy 11 emisoras y 4 canales y le bonifico y le, ¿verdad? Cuando hay concentración de medios también hay concentración de publicidad, porque la bonificación y todo ese tipo de cosas favorecen que muy pocos se queden con el pastel publicitario, ¿verdad? ¿Con qué otro tema? Bueno, el tema de la sociedad de masas y el exceso de información creo que ya quedó suficientemente aclarado. Entre más voces, mejor. Y para eso están las leyes de difamación y todo, que hay muchas en este país, para que se hagan acciones en ese tema. El cáncer de la concentración, eso hay que pararlo ya. Y eso, el único que lo puede hacer es el Estado. Como pueblo debemos presionar para que el Estado lo haga. Y esa es parte de la importancia de que estemos conversando este tema acá. Y los costos de la digitalización, creo que esa es una gran preocupante para los canales medianos y pequeños. Deben tomarse acciones en ese sentido porque los equipos de televisión son carísimos. Ahora, me parece muy interesante el tema de varias cableras locales que he logrado constatar. Muchas cableras locales que tal vez cubren un pueblo o dos pueblos han generado canales locales que abarcan, por ejemplo, San Marcos de Tarrazú tiene, y Palmar Sur, que andaba yo antier allá, también tiene ese tipo de canales. Y esos canales lo que usan son las camaritas de handycam que uno tiene en la casa, y con eso graban y transmiten, y compran equipos muy baratos. Obviamente, nosotros como televidentes no le vamos a aceptar eso a Canal 7, porque nosotros estamos acostumbrados a que Canal 7 transmita en HD, pero probablemente al canal local sí se lo aceptamos. Entonces, ese tipo de canales pequeños lo que pueden hacer es invertir en ese tipo de tecnología que es casera, ¿verdad? Y transmitir, y lo que sí tiene que subsidiársele es el transmisor, porque eso sí. Y creo que si usted, por ejemplo, hizo la inversión, yo conozco el transmisor de Canal 44, por lo menos el que estaba ahí en 2002, y era un transmisor digital de muy buena calidad, y me pareció excelente la inversión que habían hecho. Conocí el container que está ahí arriba, así estuve ahí adentro. Y creo que si entran tres canales a compartir el transmisor que usted tiene, tienen que pagarle o un alquiler por el uso del transmisor, o ayudarle a pagar la inversión de lo que usted gastó en el transmisor, puesto que van a estar, ese bien sí es privado, lo que es público es la frecuencia. Entonces cuando entren otros operadores, así se tiene que distribuir, si no, no estamos haciendo justicia. Qué bien que se le abran esos espacios a la gente, pero también la gente tiene que entender los costos que tiene una producción. Lo que pueden hacer es intentar con equipos más caseros, aunque la calidad no sea la mejor, pero así se sacan las transmisiones. Nosotros en Onda UNED transmitimos con un equipo que a lo sumo cuesta 3 o 4 millones de colones, todo lo que tenemos, y tenemos cámaras y toda la cosa. La imagen no sale divina, pero se ve, y con eso producimos cientos de transmisiones al año desde todas partes del país, y ya lo hemos hecho durante muchos años. Y usamos YouTube y otras herramientas gratuitas en internet para hacer transmisiones remotas. Hay que trabajar mucho el tema porque hay muchos fallos y todo, pero para televisión de baja inversión y que pretende fines comunitarios, que no requiere tantísima calidad, es una forma viable de producir, me parece. Bueno, buenas noches, primero que todo, mi nombre es Alexander. Nada más tengo dos comentarios. Ahora que estaban hablando sobre la distribución de las radios en zonas étnicas y demás, Grupo Radiofónico Mega le ofreció a la zona Uruca una emisora en AM. Ellos dijeron, no, queremos FM y queremos que ustedes nos den el mantenimiento. Entonces, ¿qué pasa ahí? No se puede dar todo tan sencillo. O sea, no es
ni bueno para el medio, ni para ellos. ¿Por qué? Porque ellos no estarían invirtiendo ni un solo colón de mantenimiento que se le tiene que dar a todo lo que es la radio. Que bueno, lastimosamente hoy el representante del grupo radiofónico Mega no pudo estar acá porque tuvo que ir a hacer un mantenimiento de Volcán Irazú. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Se ve que ellos quieren todo de gratis y así no funciona el asunto. Al final terminaron aceptando la AM sin ningún mantenimiento ni nada. Ellos tienen que ver cómo lo hacen. Y esa misma emisora AM se le ofreció a la Universidad Latina y a otras universidades y simple y sencillamente dijeron no, nos vamos a ir por el lado del internet. Y ahí están con el Real Audio, como con 300, 500, de 300 a 500 personas mucho al mes. Y ahora que usted comentaba también lo del tema de que la internet no va a solucionar todo, me consta que las cuatro emisoras del grupo radiofónico Mega tienen miles de radioescuchas vía Real Audio, que a veces más bien se cae el Real Audio por tanta aglomeración de gente que lo escucha por internet. ¿Qué pasa? Se resuelve rápido y sencillo y ahí están las mismas 1,000, 2,000, 3,000 personas en una hora escuchando vía internet. Entonces me parece que la internet sí funciona como medio para aliarse con los medios que ya están establecidos. Después, el tema de lo de la publicidad, el pago de la publicidad, que si se bonifica en tantas y en tantos canales, eso no es cierto. O sea, Grupo Radiofónico Mega, en Radio Mega por lo menos, las tarifas son un poco altas, dependiendo la hora de transmisión. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que si esa misma gente se va para la mejor, o por poner un ejemplo, o de IQ o a Zoom, ¿qué pasa aquí? Aquí lo que pasa es que simple y sencillamente la gente va a decir, ok, prefiero la calidad de sonar en Omega, que la escucha tanta gente, que se respaldan en la encuesta nacional. ¿Para qué? Para decir, ok, esta gente me va a escuchar más, voy a tener más ventas, voy a tener más público. La gente no busca la facilidad económica, sino a veces la calidad. Y de enero para acá, también le puedo decir que nadie está invirtiendo en publicidad radial. Absolutamente nadie está invirtiendo en cinco. Entonces por ahí dejo el comentario. Bueno, en el caso de las preguntas que hace el compañero del Grupo Mega, conozco el caso de la antena en Boruca. Esa antena está en un territorio indígena. Según la ley de territorios indígenas, todos los territorios que hay en territorios indígenas deben ser de indígenas. Y por ende, si hay presencia de dueños blancos en territorios indígenas o no indígenas en territorios indígenas, la forma en que se obtuvo ese terreno, si se compró después de 1970 y tanto que se aprobó la ley, eso no procede según la legislación costarricense. En el caso de la antena que está ahí, que ahora creo que se está usando también para repetir una empresa de telefonía, se supone que toda antena que está en un territorio indígena tiene que generar beneficios directos para la población indígena. En el caso de la frecuencia M, ya ellos tienen una emisora en FM, ahí tendrían que... Sí, ellos tienen en FM. Lo que sí es que la presencia de un equipo, de una antena, de dueños blancos en un territorio indígena, no es procedente según la legislación costarricense. Ya yo tendría que traerle a un experto en el tema indígena para que le diga los artículos y todo, pero legalmente no es procedente. Y pues obviamente sí hay que aclararle que aunque la frecuencia es un bien público, las antenas sí son un bien privado. Entonces eso sí tiene que quedar claro. En el caso de la bonificación, bueno, yo trabajaba en un grupo radiofónico TVC, y ahí se hacía bonificación y había pautas que terminaban costando 2,000 pesos porque tenían 7 emisoras. Esa bonificación en última instancia afecta a las empresas que tienen menos emisoras. El Grupo Mega tiene un posicionamiento que ha logrado, el Canal 7 tiene un posicionamiento que son posicionamientos de muchos años, y con ese posicionamiento logran vender. Obviamente como publicista uno lo entiende, pero si no existieran estas bonificaciones, tal vez ustedes podrían hasta obtener más pautas, ¿verdad?
Y creo que es importante que grupos como el Grupo Mega y otros grupos privados, pues entremos en esta discusión, para que todos salgamos beneficiados. Lo que sí es que no debería ser permitido que una emisora en AM, ustedes digan, ay, ahí se las damos, la emisora en AM. Eso debería ser mediado por el Estado. Ahora se permite y por eso ustedes lo hacen, pero eso debe cambiar. Creo que ya todo el mundo está un poco cansado, pero algo sobre internet y la digitalización. Digitalizar o migrar a otras plataformas no asegura la redistribución. Y ya más o menos dijimos que para tener acceso a internet hay que pagar conectividad y además hay que pagar por la cantidad de datos bajados. Entonces, creer que internet viene a resolver los problemas de desigualdad, de acceso y de, digamos, de consumo de la información es absolutamente como ilusorio, porque no estamos hablando de redistribuir. Y a veces nos dicen a nosotros, pero ¿por qué pelean tanto por frecuencias análogas? Vean, por ejemplo, Omega, cuál es la población que consume Omega por internet y cómo se diferencia de la población que consume Omega por análogo. Es absolutamente otra población. La gente que escucha Omega en las comunidades, que es un, digamos, que llega a bastantes lugares del país, realmente tiene buena cobertura, no es la misma que escucha Omega por internet. Entonces debería ser una Omega diferente. Si hablamos de una coherencia, de que yo produzco para la población a la cual me dirijo. Pero ¿qué es lo que pasa? Estamos todos bajo una dictadura de consumo de medios que no están producidos de acuerdo a nuestras necesidades. Ya lo hablábamos, desde dónde sale la información, desde el gran área metropolitana. Y esto no quiere decir que no existan medios comerciales que tengan una buena fórmula, porque la tienen que tener. Porque exactamente la encuesta general de medios es la que dice a dónde va la plata y a dónde no va la plata. ¿Quién hace la encuesta? ¿Quiénes participan en la encuesta? Y ahí es muy interesante ver, digamos, los derechos que defiende la Cámara Nacional de Radio. Si usted no está afiliado, usted no sale en la encuesta. Así sea que tiene muy buena audiencia. Entonces, es una, digamos, un sistema que lo que hace es también conducir que haya concentración de ganancias y recursos. Y lo volvemos a repetir. Yo insto a que las emisoras que empiecen a pautar por internet también empiecen a pautar otro contenido, pensando en la población meta a la que están dirigiendo. Yo he empezado diciendo, ¿verdad?, que soy de intervención, que no tenemos que hablar con eso. Y evidentemente no se trata de confrontar los intereses de unos frente a los intereses de otros, se referían a los operadores comerciales. Se trata simplemente de llegar a acuerdos, a negociaciones con un mediador que tiene que ser necesario y que tiene que respetar los derechos de todos. Entonces no es el enfrentamiento, no es nosotros ni con Omega ni con el Canal 44, no hay ningún interés, sino es de convivir, ¿verdad?, y de compartir, sobre todo porque tanto ustedes como nosotros tenemos la obligación de defender un derecho, y es un derecho de la ciudadanía a la que todos pertenecemos. No se preocupe, no es tanto eso, ¿verdad? Veremos cómo se resuelve, evidentemente, tenemos por delante un camino, pero eso hay que normarlo, hay que tener una ley que nos respalde. Y precisamente la discusión de esa ley es donde tenemos que estar todos, pero con equidad, no dándole una prioridad a determinados operadores, ¿verdad? Y es por eso que muchas veces estos operadores que han participado dentro de las discusiones no quieren estar en las mesas, porque evidentemente estamos hablando de otro lenguaje cuando realmente sí que tenemos cosas, como en el caso de Omega, que podemos poner en común. Yo conozco a don Jorge, yo le di clase a su hermano también, y sé que bueno, que son, pero son intereses que podemos compartir y que podemos consensuar. Bueno, realmente no tengo como mucho más que agregar, porque ya han hablado bastante sobre el tema. Yo nada más quería hacer una acotación que me parece delicada. Yo entiendo en el contexto que vos estás planteando el otorgarle una frecuencia a una comunidad indígena como un acto de buena voluntad y de buena fe. Sin embargo, legalmente no funciona así. Legalmente, si ustedes tienen una frecuencia que no quieren usar o que no pueden usar, lo que procede, según la legislación, es que ustedes se la otorguen al Estado para que el Estado vaya y se la otorgue a la comunidad indígena. Porque entonces le estaríamos dando capacidades superiores a la ley a los grupos privados que transmiten. No sé si me explico.
yo no estoy dudando de la buena voluntad. Lo que estoy diciendo es que la forma en la que lo planteas de antemano es contraria a lo que dice la legislación. Yo no puedo, como ente privado, decidir si le presto una de mis frecuencias a una comunidad o a otra, ¿verdad? Por eso, esa es una atribución, de acuerdo, pero esa es una atribución que por ley tiene el Estado. Esa atribución, exactamente en las palabras que usted lo está diciendo, es una atribución que tiene por ley el Estado. Ningún ente público ni privado puede otorgarle una frecuencia ni en préstamo, ni en subarrendación, ni en ceder, porque hay una figura que es, yo le voy a ceder a usted una frecuencia, pero a cambio de $2 millones, ¿qué es lo que paga Canal 9? $2 millones, ¿verdad? O sea, esas figuras de préstamo o de explotación o de te cedo o te paso a nombre de tu sociedad privada mi frecuencia, porque además se considera así, son figuras que a la luz de la legislación son ilegales. Una nueva ley de medios. Una nueva ley de medios. Porque no son las frecuencias que gestiona el Estado y que pertenecen a la ciudadanía. Entonces, simplemente hay una concesión, pero no son suyas. Mi frecuencia, no son sus frecuencias. Son las frecuencias de todos. Bueno, únicamente antes de terminar, vamos a entregarle un certificado a los invitados. Muchas gracias por participar del foro y darnos tanto de qué hablar, ¿verdad? Y tanto de qué aprender. Y también les agradecemos. También les agradecemos a ustedes, ¿verdad? Porque ya es un poco tarde y pese a todos se quedaron acá. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, muchachos, tengan muy buenas noches. Muchas gracias por la asistencia. El tema daba para más discusión. Lamentablemente, el tiempo nos está apremiando. Buenas noches. Dejar los cables, quitarte aquí nada más.